estaba más que cantado que José Luis Corte iba a abandonar la Patagonia antes de tiempo. El capitán de los guanacos llevaba varias semanas buscando la excusa para cumplir la amenaza y al final la encontró en un simple aparejo de pesca. Es la segunda vez que sale por la puerta de atrás y ahora los verdes sufren las consecuencias de su falta de compromiso. Bueno, Correo, vamos a ver. No me gusta mucho a estas horas Correo, ¿eh? A ver, espera. Hostia. Espero que nos llamamos de aquí, me cago en la hostia porque... Recoged vuestras mochilas. Te mandan al campamento. Revancha, después de lo que pasó ayer, pues mira. A patada limpia. Vamos a por la Icurriña. Eso es. José Luis, me dicen que la caña de pescar queda acá en el campamento porque era premio del campamento. No, no, aquí los premios que se ganan no son... El premio, si se hubiera sido la comida, que le llevamos. Que no te preocupes, se lo llevamos. Que vayan a tomar por culo, de mi parte. Aquí los premios que se ganan no son de campamento. Eso es nuestro. Y le digo a cualquiera. Corta, creo que has salido del campamento con algo que tiene que quedarse en el campamento. No, no se va a quedar. Vale, entonces vuelve y vuelve al campamento muy pobre, porque ya automáticamente has perdido este juego de inmunidad. Adiós, venga. Venga, chao. Hasta el año que viene. ¿Hasta el año que viene? Hasta el año que viene, no, venga. No, dicen que si no entrego los aparejos, que vamos al campamento pobre. Adiós, yo me voy. Cuidaos, equipo. ¿Eh? Esta gente no se ríe de mí. Venga. Agur, compañeros. Hasta siempre. Corta, ya es historia en este conquistador de este año. Quedáis vosotros y nombrar a un representante para que ocupe aquí el lugar de Corta. ¿Tú estás de acuerdo, Blanca? Totalmente. Juanito, ¿estás de acuerdo, verdad? Totalmente. Y Goku, pues también. Se agradece. Vale. El juego de inmunidad comienza. 3, 2, 1, ya. Conejo ya a la plataforma, bien. Los azules también están protegiendo al suyo. Suelte los brazos. Va, cuidado, cuidado, ¿eh? A ver, Diana y compañía, no os enzarzáis así, no. ¡Ay, no se puede proteger, Chris! Venga, yo subo la plataforma, bien. Ahora, equipo azul, aquí viene uno rojo. Venga, armado a la plataforma. El último en llegar ha sido Ibai. Por lo tanto, ganadores de este juego de inmunidad, los Cóndores. Los correos. A ver. Hora del correo. Mucho secretismo. Jauregui. Tenéis que tomar una decisión. Porque, bueno, Corta ya no está en este equipo. Este equipo necesita un capitán o capitana. Tenéis que decidir quién es esa persona y eso ya es una decisión que os compete a vosotros. Tenéis que nombrar un representante, un capitán. Y bueno, ya viendo que te has sentado ahí Goku, han decidido que seas tú. Ha sido consensuado y como ya confiaron en mí para la prueba ante inmunidad, pues han dicho, oye, que siga Goku. Asamblea. Yo necesito conocer la identidad de los nominados. Tú tienes una asamblea tranquila, hasta ahora, porque tienes que nominar. Eres el capitán a todos los efectos, desde ahí mismo. Voy a nominar a mi compañero Josu. Bueno, y ahora necesito saber quién se va a sentar al lado de Josu. Segundo nominado, nominada. Primera nominación para... Una ex-picche para Alex. Chris. Segunda para Chris. Alex. Chris. Bueno, Jauregui. Ya sabes lo que hay, tú eres el primer duelista, aquí tienes a dos candidatos, un vecino, rival, del pueblo de al lado, y tienes también a Chris. Entonces, bueno, tú verás contra quién te bates en duelo y contra quién te vas a jugar los cuartos aquí. Pues contra Josu. Cuidado. Tranquilos, ¿eh? Y epa, cuidado. Y tranquilos que el duelo todavía no ha empezado. ¡Venga! 3, 2, 1, ya, venga, de cuclillas y os desvinculáis. Hay que soltarse, hay que desvincularse, Josu. Hay que desvincularse. Venga, 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 ambos de pie ahí. ¡Yepa! Venga, Josu al agua. Ahora sube por la cuerda. Venga, de pie, de pie. Venga, de pie y si no, al agua. ¡Yepa! Al agua, Jauregui, al agua. ¡Yepa!
¡Yepa! ¡Yepa! Beste hitetu bat ditu manu. Hortxe eratzen ditzen. Uste ditzen bat zuzten. Jauregi! Atento, puesto que has ganado el duelo y continuas en la Patagonia. Josu se acaba de retirar, ¿vale? ¿No quieres ir al agua, Jauregui? ¡Ahí! ¡Bien! Al final, Josu cayó eliminado por Jauregui en el duelo, justo en vísperas de la llegada de un clásico del programa y el juego más temido por los concursantes. Lo llamamos Gauchos en Cueros. Esto es El Conquistador del Fin del Mundo, episodio 12. He dormido muy bien. Hombre, ¿qué tenemos por aquí? Elegid a un representante del equipo para competir en la próxima prueba. Gauchos con cuero. ¿Eh? Gauchos con cuero, yo. ¡Gauchos con cuero! Ya sabéis todos cuáles, ¿no? Sí. La de los caballos tiran. A ver, ¿quién es el caballo de Munguía? ¿No te parece que tú y yo somos un poco mayores? Para ya, yo voy mejor, Oscar. Yo me caía Oscar. Yo lo mismo que los chavales jóvenes. Sí, yo creo que sí. Oscar, Unai, el caballo de Munguía. Pedid la próxima prueba. Agárrate ahí, me cago en riado. Y no se suelta ni para Dios. Se agarra el rabo Yo luego te doy un abrazo con un golpe de energía, ¿va? ¿Y qué vamos a hacer? Ganar. ¿Por qué? Porque en nuestro vocabulario no hay otra palabra, no hay. No sabemos decir otra cosa. ¿En verdad no? Ganar. ¿Claro? Hay que volver a Villacondo. Tú vas de ganar a machacar. Aplastar. ¿A qué se iría? Según quien se haya marchado, se ha quedado el equipo. ¿A que se ha ido Jauregui? ¿A que no? Yo creo que sí. Si se ha ido Jauregui y se queda el equipo rojo. Arancha imposible, ¿eh? Del rojo nominamos. Temblando. Buenos días. He dormido súper bien, pero esto de madrugar tanto no me gusta. Necesito 3 o 4 horas más para dormir. Pues ha sido una de las mejores noches que he pasado aquí, la primera vez que tengo los pies calientes y la que más he dormido de todas. El tema de la belleza y de la estética aquí en la aventura del conquistador, como hace tanto tiempo que no me veo en un espejo, no sé cómo estoy. O sea que espero estar bien o por lo menos presentable para salir por la televisión. Estoy soltera, sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, ahí en busca de algún chico. Vamos, que si aparece algún chico guapo, majo, amable, con trabajo y eso, pues que se ponga en contacto. Mayores de 50, si tienen dinero. No, lo prefiero de, bueno, eso, de 20, de 23 hacia arriba. Que llamen a ETV y que yo hago el casting, me ponen ahí a los candidatos y yo voy eligiendo, por ejemplo. Elegid a un representante del equipo para competir en la próxima prueba. Gauchos con cuero. ¿No será la de los caballos? Esa. Es igual. ¿Y te animas ya? Tenemos que ir al rico, como sea. Ya. Si es la que me han contado a mí, me parece durísima. Es en esa que cuando me contaron dije, no, yo no voy. No, me parece una prueba dura. Pero si la hacen los gauchos, también la puede hacer Jauregui. Le vamos a poner un homenaje a este hombre. Pues sí, un monumento le vamos a poner allí, en el campamento rico. Se comenta que se le dice el harén de Goku a este. El harén no. Son mis protegidas. La de Goku. Con ganas de ganar, joder. A tope. Si comes un pedazo de huevos que tenemos. Buenos días. Tenemos un objetivo que es intentar llegar a cualquiera de los dos campamentos que se pueda hacer fuego. Porque tenemos 6 maravillosos huevos de ganso que sabemos que tienen yema dentro.
O sea que hoy a luchar a muerte. A ver, elegid a un capitán y a un representante del equipo que pueda ser o no la misma persona para competir en la próxima prueba. Gauchos con cuero. Gauchos con cuero, ¿no será eso que te arrastran por el suelo? Lo de los caballos. Ah, sí, puede ser. Yo ya dije que yo no quiero ser capitán, o sea que... Goku, te toca. Por mi parte, sí. ¿Qué pensáis? Lo de la vaca la ataste de puta madre, tío. O sea... Por eso. Como las vacas son tuyas, ¿eh? Sí, ataste es mejor que él. Eso es tu destino. Que el profesional. Lo que queráis. ¿Qué pensáis? Yo, bien. Vaya yo. No, ¿te quieres ir? Luego lo contamos. Da igual. Sí, ya sabéis, ¿sí? Yo si puedo ayudar al equipo y hacer ganar, ¡buah! Motivación, tengo bastante. Además, si lo que tengo que hacer es la parte de ir con el cuero por el suelo, espero poder aguantar sin soltarme y que el caballo que me lleve sea el ganador. ¡Vamos, equipo! Está todo, ¿no? Sí. Venga. Por ellos, ¿eh? Adiós. Hasta... Bueno, tío, ¿vamos a ganar o no? Vamos a estar en el récord. Voy a ganar, sí o sí. Ya es hora de conocer al récord. Vamos a ganar, ¿eh? Ya me veo, ya, ¿Cómo ya me veo otra vez aquí. Ya me veo otra vez aquí. ¿En Villacondo? Sí, porque de mi isla, no queremos no, ni hablar. Sí, pero... Mira, van a mandar. ¿A Jauregui? No, que está en casa. Jauregui no está. Jauregui no está en casa. Sí, está, sí. Igual, ¿no? A Jauregui y a... Y a Goku. Va a ser una prueba cojonuda. A ver quién de los tres tiene más. Yo creo que yo. El otro día estaba fastidiado. Nos están reservando para otras pruebas. Nos estamos turnando. Turnando porque aquí hay trabajo para todo el mundo. ¿Qué es el nombre? ¿Eh? Manito, ¿qué ha pasado? ¿Se ha duchado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha duchado? Sabemos que somos un grupo de... no de compañeros, sino de amigos ya. Y bueno, pase lo que pase, no nos vamos a desunir por ningún motivo. Ni por ninguna causa. ¡Ay, equipo! ¡Cerra la puerta! ¡Tralala! Cóndores, guanacos, pumas, egunon a todos, ¿eh? Y bienvenidos a lo que va a ser el siguiente juego de inmunidad. Opa. Juanito. Silbando, cantando. ¿Se nota de dónde venís? Pues venimos del campamento rico, que lo estamos pasando muy bien allá. Un poco aburrido, la verdad. Tantas horas sin saber lo que uno tiene que hacer. Bueno, pero la tranquilidad, eso no se paga con dinero en este programa. La tranquilidad, el si quieres fuego, actividad, pierde y tienes toda la actividad del mundo, si quieres. Tranquilidad, mira, la gente dice que no. Fuego, agua, bueno. Bien, y aparte. La verdad que muy bien, ¿eh? Aparte, sí, sí. Joder, eso ya es otra cosa. ¿Oléis bien? ¡Es otra cosa! Iba a decir que tienen el pelo muy limpio, digo. Tiene el pelo limpio y no veas tú el olor, porque sí. El aire viene hacia aquí y nos viene un aroma. Nos encontramos una ducha, o sea que tenéis una buena ducha ya en el campamento rico, si vais. Sí, van. Esa es otra. Bueno, vamos a pasar de la alegría y del buen humor y del equipo azul al equipo verde. Vaya caritas, sobre todo tú, Nati. Pero pasas a la alegría también, ¿eh? También alegría, no sé, yo veo las caras sí. Y son un poema. El problema es que Nati, sé que Nati le ha pasado algo hace poco, ¿no? Nati hoy se ha levantado mal. Ayer estuvimos bastante rato en el sol, se durmió y cascó bastante. Yo creo que tiene un golpe de calor, puede ser. A ver, ¿cómo estás, Nati? Ahora un poco mejor. Sí, te ha atendido el médico, ¿no? ¿Tenías un mareo, un bajón de presión o qué te ha pasado? Se marea y... Sí, un poco de bajón de tensión o así, no sé. Es que se te nota como que estás como decaída, incluso al hablar se te nota. Bueno, pero ánimo, ¿no?
Sí, sí, va. ¿Esa chica guerrera? Vamos a ganar. Que no se venga abajo. Bueno, bueno, a ver si lo haces. Pues, bueno, tenéis que tomar una decisión. ¿Capitán o capitana? No sé, ¿te has puesto tú ahí primero? ¿Eres sí, tú capitán? Me han elegido a mí, o sea, sí. Una vez más te han dado la oportunidad. Y eso sí. Que ibais a cambiar cada semana, eso dijisteis, por lo menos. Bueno, pero... Funcionar. Ah, bueno, pues... Queríamos saber cómo iba a funcionar el equipo de los verdes. Pues como Corta ya no está, ahora ellos tienen la oportunidad de decidir cada semana un capitán nuevo o si quieren para el resto de la aventura. Bueno, ellos tienen que decidir. Entonces, la primera semana que fue... Queríamos saber si eligen a un capitán, si es posible nominarlo o no. El capitán con sus privilegios y con sus responsabilidades. Eso es lo que sí. Estamos diciendo. Sí, sí, sí. Entonces, cada semana nos decían que iban a cambiar, pero esta semana han repetido con Goku. Sí, están contentas y yo orgulloso. Pues tened mucho cuidado porque sois cuatro y el del tambor. Estáis cinco, estáis al borde de la exterminación, que se suele decir. Y si perdéis, os vais a meter en problemas. O sea que tienes una gran responsabilidad, Goku. Bueno. Y otro pequeño detalle. Tú que decías que estabas dispuesto a ir a los duelos, a batirte en duelo contra el más fuerte para debilitar al equipo contrario y tal. Resulta que el fuerte, el que está dispuesto a hacerlo, otra vez capitán. Semana tranquila, tú no vas al duelo. O sea que no te pueden utilizar a ti para debilitar ni a cóndores ni a pumas, en el caso de que te tocara ir a duelo, por lo menos. Esta vez ha sido, yo creo que más decisión de intentar, por lo que hemos leído en la nota, parece que el representante y capitán van a tener peso en esta prueba. Y la intención ha sido, pues, intentar ganar la prueba para aguantar una semana más. Tú que eres tan calculador y tan estratega, al ver que son tan poquitos, estás haciendo tus números, estás jugando tus bazas también. Digo, sí. Porque ser capitán en ese equipo es un chollo hoy en día. Pero... Por los pocos que sois. Pero no bazas para mí, estoy jugando mis bazas para el equipo en general. Yo quiero que la fase de equipos la ganemos todos. Sí, pero bazas para el equipo desde la comodidad de verte inmune. Porque tú no corres peligro, tú hagas lo que hagas hoy, tú no vas al duelo. Es un privilegio que me brindan, que yo se los agradezco muchísimo. Y ya les he comentado que si quieren rotar, que estoy súper dispuesto, pero como te vuelvo a repetir que si estamos en el campamento Rico, nadie corre peligro. Eso está claro. Bueno, yo lo digo porque, bueno, sois poquitos, aquí hay estrategias, hay operaciones, movimientos que se pueden hacer, entonces eso os compete a vosotros, equipo verde, ¿vale? Yo confío en ellas además también para duelarse o lo que sea. Bueno, perfecto. Y bueno, equipo rojo, Blanca, ¿qué tal estamos? Pues muy bien. Creo que nuestro campamento. Esperamos poder cambiarlo hoy. Bueno, pero bueno, a ver qué pasa. Sí. Vamos a hablar de lo pasado. Contentos porque regresó Jáuregui. Sí. Perdiste sí. A León, pero eso el duelo ayer, un pedazo de duelo además, muy duro. Sí, eso nos contó. Consiguió ganar. Eso nos contó. Anoche. Bueno, pues me alegro. Entonces venís también motivados, ¿no? Sí, sí, sí. Motivados porque tienen que ganar. Y estos que vienen de ganar, entonces, bueno, vamos a tener un buen juego de inmunidad. Ya sabéis cuál es el juego de inmunidad. Es un clásico en este programa. Es la prueba, yo creo que ya la más temida. Hay clásicos como la prueba del cerdo. Hicimos también la de enterrados, que a la gente le daba mucho miedo. Yo creo que esta en concreto se ha convertido en la prueba más temida. Es gauchos en cueros. Si hay alguno que no la ha visto, pues bueno, tres concursantes, tres caballos, tres cueros. Engancháis al cuero lo más fuerte que podáis y tenéis que completar el circuito. Es una especie del circuito Oval de Daytona, pero aquí en la Patagonia. Y no de asfalto, sino de lo que encontráis en el camino. ¿Vale? Será al mejor de tres tandas. Al mejor de tres tandas. Y el que mejor lo haga, ganará inmunidad. Campamento muy rico, el segundo campamento pobre y el tercero muy pobre y con la asamblea. ¿Vale? Entonces, decisión. Tenéis que elegir cada equipo a un chico, ¿no? A alguien. ¿Vale? Cóndores, ¿a quién habéis elegido y por qué? En nuestro caso a Óscar, porque creemos que para esta prueba puede ser el mejor. Óscar, ¿preparado? Sí, con ganas. Una cosa es ir delante de las vacas y otra hacer esta prueba. También ha tocado ir detrás. Perfecto. Guanacos, ¿a quién vais a mandar al juego? A Goku. Ah, bueno, claro. Chico, Goku, capitán. O sea, que te vas a involucrar y a darlo todo. Muy a gusto. Y bueno, Pumas, ¿a quién mandáis? A nuestro guerrero, a Jáuregui. Pero no lo vais a dejar descansar si ese pobre hombre está consumido. Se ha ofrecido él, sin saber lo que era la prueba esta mañana. Ha dicho yo, voy para allá. Cuando ha leído la nota... ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, pues perfecto, entonces. ¿Quiere pelea? Tres selecciones, tres chicos y tres chicos potentes, además. Veremos qué pasa. Pero es que ahora viene la segunda parte. Es que tenéis que elegir a una segunda persona, pero, iba a decir, del sexo contrario. Como son los tres chicos, tenéis que elegir a tres chicas.
chico y chica por cada equipo. Ahora os iréis a cambiar y mientras estáis cambiando y tal, lo decidís y luego a la vuelta ya me decís a mí, ¿vale? Venga, cuando queráis. Ya van a hacer tres chicas. No, una de cada equipo, una chica. Una chica, pues a lo mejor es para guiar el caballo. No. La persona más idónea para esto va a ser... Isa. Yo también voto por ella. Sí, sí. Perfecto. ¿Será el de arriba, o sea, Isa para llevar el caballo? Yo digo así, sí, ¿no? Yo creo que va a ser... Sí. Sí. ¿Quién de vosotras quiere hacerlo? ¿Dónde? Luego. Ya están poniendo. No sé qué habrá que hacer. Espero no tener que tumbarme al lado tuyo. Eso sería guapo. Los cojones, guapo. Sí. A mí me gustaría. La única prueba que he dicho que me daba miedo hacer. Mi voto es para Alex, que creo que en los brazos es la que más fuerza va a tener y se va a poder revolver a la hora de las curvas. ¿Os parece bien? Mi voto va por Cone. Yo también la veía a Cone. Sí, no la veo lesionada en absoluto. Pero bueno, ¿tú qué tal te ves? Yo pues sí, me veo bien. Yo la he elegido a ella porque con el fitness igual brazos tenía más potentes, pero en este caso es como a la hora de tirar un penalti. Si hay una persona más decidida y con más ganas, yo creo que va a apretar mucho más. Ningún miedo. Goku es un chaval fuerte, físicamente está ya muy bien y con muchas ganas. Jauregui, ayer comieron también bien, el conejo, los huevos, y lo ves y es que está igual que un toro, Jauregui. ¿Nos llaman los Pumas? ¡Vale! ¿Hemos hecho un juramento? ¡Vale! Llegamos al cumplimiento. ¡Vamos al cumplimiento! Con los pollos, con los codos apoyados, ¿vale? Los codos apoyados para ir dirigiendo un poco, ¿vale? Intentaremos hacer lo que se pueda y punto. Y al rico. Al rico de cabeza. Isa, el último duelo que hiciste contra León parece que te ha dado autoridad dentro del equipo, ¿no? ¿Estás preparada para hacerlo? Preparadísima. Bueno, y veo que eres tú también conejo, tenías ganas de actividad. Sí. Y tú, Karen, que en un principio decías que esta prueba no te gustaba. Pues ahí tendrás que darlo. Ahí tendrás que darlo todo. Bueno, vamos a empezar con los tres chicos. Entonces, hay tres caballos, hay tres cueros y tres calles. Si os ponéis de acuerdo bien y si no, hacemos un sorteo para ver quién... ¿Qué caballo y por qué calle va a correr? Sorteo. ¿Un sorteo? Claro, venga, pues venga, de 3, 2 quieren sorteo, entonces el que elija más grande, elige caballo y calle. Venga. Es el sorteo de esta primera tanda, ¿vale? Elegid. Pues tú el más grande. Vale, entonces tienes Óscar elige primero, luego Jauregui y tú te quedas con lo que te queda. Goku. Venga, a ver, Óscar, ¿qué caballo y por qué calle? Pues el blanco por la de medio. Tú, blanco, por la calle del medio. Bien, Jauregui. De la derecha por la de la derecha. Entonces, Goku, te queda este otro caballo, que es un marrón más claro, y por la calle de fuera, ¿vale? Bueno, pues chicos, los tres a los cueros, y tened en cuenta que solo podéis agarraros del cuero y de la cuerda que está dentro del cuero, ¿de acuerdo? Vale. Cuero y la cuerda que hay adentro. Vale. Pues nada, mucha suerte, que gane lo mejor y empezamos con la primera tanda. Venga, lo voy colocando ahí. Chicas, venís conmigo y a ver qué pasa. ¿Estamos ya preparados, Goku? ¿Óscar? ¿Jauregui? Bien, gauchos, ¿preparados? El juego de inmunidad comienza 3, 2, 1, ¡ya! ¡Vamos! ¡Primera tanda! ¡Pumas, Cóndores y Guanacos! Bueno, ahora chicos, os bajáis y ahora el turno de las chicas. Jauregui, ¿estás bien? Te ha pisado el caballo, ¿no? ¿Pero estás bien? Vale. Estate tranquilo ahí. ¿Eh? Que no pisen unos a otros, la hostia. Yo no lo pisé. ¿Eh? Yo no lo pisé. Muy bien, muy bien. El caballo es igual. Lo que pasa es que ha corrido poco el caballo y...
de paseo. Impresionante, solo que me... no sé, he sentido un golpe por ahí, que no sé... Pero bueno. Está guay, yo me pegaría aquí toda la mañana dando vueltas. Esos caballos no son iguales, sí, pero ¿eh? El caballo corre lo que corre. Y se a tope, ¿eh? Sí, sí. Y no va a pasar nada. Lo único que pido es que los clientes controlen los caballos y que no nos pisen unos a otros. Tiene un nudo, pues las dos manos delante del nudo. ¿Vale? Las dos delante del nudo, sí. Las dos delante del nudo. Aguanta. No es más que cabeza, o sea, agarra, no sueltes. Vale. No sueltes. Las curvas parece que te vas a salir del gaucho, pero no te sales. Con esas y con conejo, agarra. Si el caballo va más rápido y no me pisa ningún otro caballo, ama, voy a morir. Con él. Es un juego. O sea, fácil. Opa, Karen, ¿eh? ¡Me aburre! Sorteo. ¡Ay! ¡Ya, Karen! ¡Ay! Ventaja al río y chisme. ¡Ay! Muñequita, mucha suerte, ¿eh? Vales lo que vales. ¡Hombre! Vamos, chicas, acercaos un poco. Y bueno, deciros que tenéis una gran responsabilidad, porque... Karen, si ganas, harás ganar a tu equipo. Si tú pierdes, harás perder a tu equipo. Y tú tienes que pelear, puesto que habéis quedado en segundo lugar. Entonces, ahora vamos a hacer un sorteo, otra vez, para elegir caballo y calle. Pero es muy importante la decisión, ¿eh? El elegir bien, ¿de acuerdo? Entonces haremos como antes, son tres palos, largo, mediano y corto. Venga, y pensadlo muy bien, porque es muy importante la elección. Venga, tres palos, como veáis. Entonces tenéis, a ver, el largo creo que es guanaco. Sí. El segundo, cóndor, y tú te quedas en tercer lugar, Karen. Elijo la calle del centro. O sea, del centro no, del... de la... ¿Del interior? Del interior. Vale. Mira. ¿Y el caballo cuál? El negro. ¿El negro? El marrón oscuro. El marrón oscuro, vale. Marrón oscuro por dentro. En sí, segundo lugar eliges tú. Blanco. Blanco, ¿y qué calle? La del medio. La del medio. Y en tu caso, pues te quedas con el caballo que queda y la calle la de fuera, ¿vale? Bueno, chicas, mucha suerte. Y que gane la mejor, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Venga, ánimo. Bueno, chicos. Espera. Chicas, ¿preparadas ya? Venga, mucha suerte. El juego... Bueno, el juego de inmunidad comienza. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Agárrate, cuartas! ¿Qué? ¿Te sueño? No me ha dado, me ha dado, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? Está bien, respira. ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? No me ha dado aquí en la lateral y en la pierna. ¿Pero estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, chico. Se me ha revirado. Nada, me he soltado sin querer. Yo por fuera no tengo peligro de que me pisen, pero es que tienes que dar más recorrido. Sí, es que ha ido mucho más lento el caballo, ¿eh? Sí. O sea... No, muy bien, Karen. ¿Dónde sí, Indesu? Sí. ¿Os onda? Lo único que estaba viendo todo el rato las patas del caballo, colega. Ya, ya. Y digo, este me va a pisar y le he intentado medio esquivar, pero al final ya, llegando a meta, me ha pisado. ¿Qué? Está mal la chavala, ¿eh? Está mal la chavala, joder. Mira. Mira, arriba. ¿Estás bien con él? Sí, no, me ha dado. Espera. ¿Cómo he quedado? ¡Primera! ¡Campeona! ¡Primera campeona! Los verdes han quedado los primeros, pero han quedado últimos. Los verdes. ¿Han quedado últimos? Las primeras han quedado últimos. Ahora han quedado primeros. Si sí, luego quedan segundos, eso es. Nosotros quedamos primeros. Y los rojos quedan terceros. Sí. Ahí en empate. Conejo, ¿qué tal? Te he visto que estabas cojeando. Pues, hombre, es que me ha pegado el caballo blanco con... Bueno, me ha pisado. La espalda y la pierna. O sea, lo mismo que le ha pasado a Jauregui, ¿verdad?
Sí, 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 yo, todo el esto me ha pisado. Ahora en caliente estoy bien, pero después cuando se enfría igual. A ver qué pasa. Y al final, Isha, a ti no te ha pisado, a ti directamente te ha sacado del piecito. A mí ha habido un momento que se ha abierto un montón y ya se me ha soltado la mano derecha y ha ido con la izquierda un rato, pero ya no podía. Es que cuando andaba, se ha abierto mucho la curva, ha cogido mucho, mucha carrerilla y ya no he podido. Bueno, o sea, pues he dicho al principio que era al mejor de tres. Entonces, la primera ronda la ha ganado el equipo rojo, la segunda ronda la ha ganado el equipo verde. Por lo tanto, en la tercera ronda, si gana rojo, sois los ganadores, si ganáis vosotros, sois los ganadores, y si ganáis vosotros, veremos entonces qué pasa. ¿De acuerdo? Entonces, tercera y última ronda. Vale. Cualquiera puede participar, un miembro por cada equipo. Es lo que tenéis que decidir. Puede ser un chico, puede ser una chica. Pues tened en cuenta lo que hay en juego. Entonces, venga, azules, verdes y rojos. Alguien tiene que participar. Yo también. O sea, tú, o sea, el equipo Cóndor va con Oscar, el equipo verde va con Goku, y el equipo rojo va con Jauregui. Perfecto, entonces, la victoria depende de vosotros. Tercera ronda, tenéis ya un poquito de experiencia porque ya sabéis de qué va la historia, pero en esta ocasión van a ser dos vueltas, no una, sino dos. Entonces, hay tiempo, hay distancia, se puede recuperar, tened cuidado de no soltaros porque va a haber más velocidad la segunda vuelta, o sea, no va a ser fácil, ¿de acuerdo? Sorteo, una vez más. A mí antes me ha sorprendido lo tuyo, que has elegido la calle del medio. Porque sabía que lo iba a pisar. Ah, tenías miedo a la pisada, pero... Ya veía yo veía el título que iba a pisar y... O sea, que tú... Las dos calles de dentro, pisadas. Han ganado, pero bueno, ahora sí me toca elegir... Bueno, pues veremos qué pasa. Tres palitos, hacemos un sorteo, ya sabéis, caballo y calle, ¿vale? Venga, a ver, ¿cómo vais? A ver, palos, creo que elige primero Goku, segundo Oscar y tercero Jauregui. Por lo tanto, Goku, a ver, ¿con qué caballo y en qué calle? Son dos vueltas. Dos vueltas. Hasta ahora era una, la tercera manga, la definitiva, van a ser dos vueltas. Tú dirás. El negro y por dentro. Negro y por la calle interior, perfecto. El segundo a elegir creo que eres tú, ¿no? Vale, ¿tú? Blanco y por dónde está. Blanco y por el medio. Entonces, Jauregui, tú vas con el marrón claro y por la calle de fuera. ¿De acuerdo? Venga, pues mucha suerte y ahora sí, que ganes mejor. Venga. Chicos a los cueros y chicas a donde el equipo. Bueno, ya sabéis que son dos vueltas, ¿vale? Chicos, ¿preparados? Sí. Jauregui, sí. Oscar, Goku, bueno, el juego de inmunidad comienza. 3, 2, 1, ya. Venga, dos vueltas. Igual, ¿por qué no paras esta vez la prueba y empiezas otra vez? ¡Hostia puta! ¡Esto! ¿Qué pasó, Goku? Hombre, ¿qué ha empezado el caballo mirando para allá? Las vueltas bien, ¿no? Vale. Vale, más lento. Otra vuelta más. Yo veo la prueba ganada por parte de nuestro equipo, sí, de claro. Venga, dale, ya. ¡Dale, tira! Dios, si no se movía el cabrón del... A rebombinar, a mirar las cosas y... Otra vez como la prueba de rafting y todo, pues... Tecnología. Es que esto es una joda, ¿o qué? ¿Qué es esto? Algunos siempre están quejándose, a mí me ha tocado el peor y no me quejo. Bueno, Conejo, veo que sigues mal, ¿no? Con dolor. Me sigue doliendo, sí. Bueno, pues si eso luego el médico te mirará y... Sí.
Y Goku, sé que has protestado, pero es que al final esto es una carrera y efectivamente el caballo a última hora se ha girado, pero es que son incontrolables. Cosa que ha pasado en la ronda anterior y habéis repetido la salida. No. Sí. ¿Cómo se ha repetido? No. Claro que se ha repetido, no, 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 no. No se ha hecho, de hecho. No. Hemos puesto a los tres al mismo nivel. Espera, espera, espera un momento y ya se lo he hemos puesto a los tres al mismo nivel. Tu palabra contra la salida, no. Sí. Para que salíais los tres al mismo. Tu palabra contra la mía, bueno, Julia. Pues, y las imágenes ahí están. Ahí se acaba. Hemos hecho que los tres salgáis al mismo, a la misma altura, no más. ¿Así planteas tu injusticia? Bien planteada. No es así. Pero bueno. Cuarta y última ronda. Aquí sí os lo vais a jugar todo, porque ha habido tres rondas, una para los verdes, una para los rojos, una para los azules. Pues la cuarta lo va a decidir todo. ¿Quién gana? ¿Quién queda segundo? ¿Y quién queda tercero? Y ahora ¿vale? Los tres palitos, ¿no? Y ahora los tres palitos. O sea, primero, ¿quiénes vais a participar? Solo primero, y luego haremos otra vez un sorteo. Entonces, a ver, ¿quiénes vais a ser? Goku también, Jauregui tú repites, y Óscar también repites, ¿verdad? Nay, es bueno, sí. ¿Lo que digáis? Venga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eres tú? Vale. Entonces, otra vez. Palitos y sorteo. Venga, a ver. Sí, dale, no le chillo, no le uso. Putos palitos. Venga, a ver. Id cogiendo. ¿Quién va? Goku el primero, segundo creo que Óscar y tercero Karen, ¿no? Vale. Déjame. Déjame. Pues, una vez más, Goku, has tenido suerte en el sorteo. A ver, calle y caballo. El negro por dentro. Negro y la calle de dentro, bien. El segundo en elegir, Óscar. Blanco por la segunda. Blanco y por el del medio, ¿no? La calle del medio. Sí. Entonces, te queda a ti el marrón claro y la calle por fuera. Chicos, este ya es el desempate y para que ni el caballo ni la calle tenga mucho que ver, vais a dar tres vueltas. Tenéis que conseguir llegar a meta. Que no va a ser fácil, porque la primera rápida, la segunda más rápida y la tercera más rápida posiblemente. Tres vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, tres vueltas, el que gana, gana el juego de inmunidad, el segundo quedará en segundo lugar, campamento pobre, y el tercero será el perdedor de este juego. ¿De acuerdo? Pues venga, mucha suerte a los tres, a los caballos y a ver qué pasa. ¿Preparado? ¿Óscar listo? ¿Jauregui? ¿Gauchos? ¿Preparados ya? Bien, juego de inmunidad comienza 3, 2, 1, ¡ya! Venga, muy importante llegar a meta, ¿eh? Venga, primera vuelta, vais a por la segunda. Venga, Jauregui, vamos. Cuidado, cuidado ahí, cuidado. Cuidado, cuidado ahí, cuidado. Vamos, cuidado, cuidado el caballo. Venga, segunda vuelta para completar. Vamos, tercera y última, vamos, vamos. Tercera y última vuelta, vamos. Te lo has estragado. Sí. Claro. ¿Te ha pisado? Sí, ¿no? Sí. Se ha frenado. Venga, campeón. ¿Qué se frena, tío? ¡Venga, que se llega una bala! ¡Que se llega una bala! ¡Que se llega una bala! ¡Cuidado, cuidado!
No tienes todavía. Si no tengo el casco, me arranca la cabeza, tío. Aquí está el futuro conquistador del fin del mundo, aquí, en Los Azules. Que sí. Más duro no se puede ser. En Los Azules está el conquistador del fin del mundo. A ver, a mí no me importa perder cuando la competición es justa y cuando te han ganado, porque... De hecho, el otro día estábamos muy contentos porque éramos claramente perdedores. Somos muy buenos perdedores, pero cuando se pierde, justamente. La puta asamblea. Ni comida ni nada. Aquí la suerte no sé dónde está. No. A favor nuestro no está. No. Eso está clarísimo. Que no está a favor nuestro. Tenemos un don natural. Siete personas ahora mismo. Somos los que entramos y somos los que somos. Y bueno, gente sencilla. Unidos. La verdad es que hacía años que no tenía un equipo como este, de ganador. Bueno, lo primero. Sorionak a todos los que habéis participado, porque no es fácil. Es una prueba dura y sobre todo a los tres últimos, puesto que completar tres vueltas aquí con todo lo que hay, no es fácil. ¿Qué te voy a decir a ti que no sepas ya? Señor Óscar, has cambiado la enduro por una piel y en aquello no sé cómo andas, pero en esto andas bien. Andamos ahí, riñendo. Lo que pasa es que me has jodido la chaqueta, el jersey... Es que te han pisado varias veces, ¿no? Está ropa polvo. Toda resta, no sé cuántas patas me ha dado, me ha quitado las gafas con la de una cot... Tira, tira. Pero bueno, bien, ¿no? Contento, sí, además. Sí, a gusto. De cuatro mangas has ganado dos, ¿no? Dos. O sea, que las dos últimas, además, las importantes. Las dos últimas he ganado, sí. La primera has quedado, creo, segunda, además. O sea, que ni tan mal. Bien, bien. Bien, contento, entonces. Contento, sí. Bien. Muy contento. Goku, lo que tú has hecho tiene mucho mérito también. Porque, no sé si eres consciente, 360 grados. O sea, te has dado totalmente la vuelta. Y no han conseguido sacarte de ahí. No, mi intención era no soltarme. Yo sí que he notado que en la primera vuelta la dan como un poco más lento. Sí. La segunda le dan y en la tercera le dan todavía más. Ya os lo he dicho yo, claro, sí. La tercera ha empezado todo chuscado el negro, pero en la última curva yo he sentido de verdad, de afuera, no sé si se ha percibido. No, porque ha habido ahí también, os habéis comido los banderines. Como parado. Es que ha pasado el blanco. Oscar también la ha pisado. No, es que la historia entre ellos también se molesta, claro. Sí que es verdad, porque si se cruza lo hubiera pillado a él. Sí que es verdad, no te falta poco. Si se cruza yo creo que lo hubiera pillado a él. Sí, es que bueno. Se ha frenado un poquito. Pero bueno, te quiero decir que no, o sea yo te garantizo que los gauchos los tres querían ganar. O sea, eso te lo garantizo. Y luego, por tema de seguridad, os habéis comido un par de banderines. A la hora de pasar no es fácil. Y hablando de comerse banderolas, media Patagonia, patadas, Jauregui, ¿a esta marcha tú vas a llegar a Azcoitia? Porque mira el... Destrozado, voy a llegar destrozado. Sí, es que eso te iba a decir. Vaya racha que llevas. Ya te digo. Vaya racha que llevas. Pero bueno, bien. ¿Te duele más la derrota que las patadas y todo lo que te ha podido pisar el caballo? No, me duele el tema de la suerte, que no hemos tenido suerte en elegir. Sí. Yo no me creo para nada que ese gaucho de aquí quisiera competir en este juego. O sea, ya te garantizo yo que sí. Ya veo yo que no, ya lo he visto. Tú verás lo que quieras, pero ya te garantizo yo que sí. Bueno, pues nada, Cóndores, ganadores de este juego de inmunidad, vaya racha que lleváis, vaya racha buena, que lleváis. Buena. ¿Quién te iba a decir a ti esto, Juanito? No, primero, muchas gracias. Venga, aquí tenéis la coruña que simboliza la inmunidad. Venga, dale. Bien. Y luego, Juanito, claro, campamento VIP, ¿no? El campamento rico. Sí, campamento rico. Y luego tenéis un premio. Mira, tenía ganas de invitarte al casino. Entonces, como de aquí no podemos salir, he dicho, bueno, lo más parecido a un casino es esto. He dicho, bueno, Juanito, ven aquí. Digo, prueba un poquito, a ver. A ver, ¿tú qué tal tienes? Tú estás en racha. O sea, doble nada. Estás en racha de tres, cuatro veces te sale doble. Ya, doble nada, pero dale. ¿Esto qué quiere decir? ¿Doble nada? Dale, ¿doble la ración o...? Tú dale. Tú prueba, a ver qué tal esa manita inocente que tienes tú. Es la definitiva. A ver. Ven, que lo veo. Tú estás fuerte, ¿eh? Esto no para de dar vueltas. Pues qué. ¿No quieres ni mirar o qué? Que no se ve, Juanito, que no se ve. El premio tenía que ser directo y... ¡Hace para atrás, que no se ve! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Doble! Estamos de prueba. Yo no te he dicho nada todavía. No. Tú dale otra vez. Yo no te he dicho nada. ¿Doble? Yo no te he dicho nada. He dicho prueba, simplemente. Dale otra vez. A mí me mejor y bien. Tú dale otra vez. Para que veas. Para que veáis que aquí, no, es que si le damos va a ser siempre nada. Que yo he hecho doble. No, que yo he ganado con la doble ya. Que no has ganado nada. Tú estás probando, a ver qué te sale ahora. Joder, dos veces doble. Tío, ponte aquí. Ponte aquí. Porque, bueno, ya ves que aquí no hay trampa. ¿Por qué te cuento todo esto? Doble. Porque tienes un premio. Un premio muy bueno. Bueno. Muy bueno.
¡Buah! Un asado de flipar. Bien. Doble. Pero... no. El premio lo tienes. Doble, doble encima. Ahora, ¿quieres ponerte hasta las trancas de comer? Y vino, ¿no? Juégatela. Al doble o nada. También podemos perderlo, ¿no? Juanito, déjalo. Pero también podéis perderlo. No, tengo el asado, lo tengo. Tienes el asado. Tu premio es un asado. Que lo puedes multiplicar por el doble... O me puedo quedar sin asado. O te puedes quedar sin asado. Nada. ¿Eh? No, déjalo, déjalo. Yo os garantizo que el doble es la bomba. Vale, entonces, claro que no. Que no tenemos el claro. Para comer el doble. Vale, bien. Entonces, te llevas el asado, pero para que veas, última vez, imagínate que has aceptado el juego. Y esto es lo que te hubiera pasado. Para que veáis. De 3-3. Me da igual que me... Y estás en racha, Juanito. O sea, lo que te está pasando el conquistador es anormal. Va a salir triple, ya verás. No, no, no estoy tocando nada. A ver aquí. A ver aquí qué sale. Bueno, os habéis librado. Mira lo que me ha pasado. Bueno, premio asadito, campamento rico y nada, aprovechad esta semana. Venga, hasta luego, cóndores. De que están más y más fuertes, les están dando toda la comida directa, el asado, el pollo, no sé qué. O sea, nosotros ganamos una prueba y a jugártela a ver qué te toca. No me dan envidia. A mí sí me da envidia. Sí, sí, a mí también. Que da gusto comida, buen asado, por lo que sea. Si seguimos así, no sé qué va a pasar. Un choricito. Morcilla. Hostia. Pimientos. Venga, venga, antes de que se enfríe. Espérate, vamos a organizar. Déjalo ahí que se está calentando. Vamos un poquito de pan, faltaba. ¡Aupa, Zubielke! ¡Somos los mejores! Alex, ven un poquito tú conmigo aquí. Tú, Cris, ayúdales a... ¿Te parece? A Cone y a Nati a que se acomoden. A ver. Vale. Echa, 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 echa. Echa, echa, sin miedo. Otra vez, fuego. Lo hicimos nosotros aquí la primera vez y se ha ido transmitiendo la brasa de un equipo a otro y se está manteniendo el fuego aquí. Creo que es fundamental. Que es la clave de todo. Es la clave de todo, el fuego. Armada, armada, que estoy detrás. ¿Qué queréis hacer? Pues saltar como se pueda. La prueba de hoy, el perderla, ha sido un gran palo. Pero bueno, hay que seguir para adelante. Sin comida, sabemos a lo que hemos venido y bueno, pues... Pues estamos en el muy pobre, pues ¿qué vamos a hacer? Hay que tirar para adelante, como sea. Estoy pensando, a ver a qué hora será la asamblea. No sé, ni si vamos a usar una estrategia o vamos a nominar como queramos, luego ya lo hablaremos. No sé lo que piensa el equipo, ni a quién va a nominar Blanca, o sea que ya veremos. No creo que Blanca tenga unos preferidos, más que preferidos es pues, gente más bien indispensable en el grupo, ¿no? Jauregui, por ejemplo, menos mal que viene ayer, no nos puede fallar. Yo pienso personalmente que puedo ser una de las candidatas de que salga ahí nominada. Le comentaba un poco que no he tenido ninguna posibilidad de demostrar hasta ahora ninguna prueba, pues gran cosa, ¿no? En las condiciones en las que estamos concursando, no somos como realmente somos, estamos sometidos a mucho estrés, o sea, no tenemos comida, no tenemos un techo, no tenemos nada de calor. Entonces al final eso poco a poco te va minando la moral, el físico y todo. Creo que puede Blanca, pues que puede volver a nominar a Arantxa, así porque es la única que ha dicho que se quiere ir a casa y tal, pero no sé. Yo creo que puedo estar en peligro hoy en la asamblea, pero bueno, forma parte del concurso, de la aventura. Y como ha dicho Agate, no, tampoco he podido demostrar nada. Como equipo prefiero que
los dos hombres que tenemos se queden. Los azules van a ir a nominar a uno de los fuertes de los guanacos. Sí. Y bueno, puede ser uno de los más fuertes. Me parece que es Cone. Ahora está lesionada. No sé si decidirán o se le nominarán. O a Alex, tal vez. Alex también. Porque como Goku se ha puesto de capitán y no se le puede nominar. Ya. Que no nos parece nada justo. Es verdad. Una de dos, ¿mandamos dos débiles o mandamos dos fuertes? Porque si no va a ir al... Si queremos asegurarnos a los componentes, no sé cómo decirlo. Si les damos la opción a elegir, siempre van a elegir al más débil. Si una es uno como Goku que quiere uno de su altura... Eso es, por ejemplo. Pero como es capitán, por eso se nombra, y luego se nombra capitán, para no ir a los duelos, vaya. Vaya hombre, vaya valiente. Tenemos dos lesionadas, las vamos a cuidar perfectamente. Vamos a hacer la comida cuanto antes, porque Cone necesita reposo, y Nati reposo y alimento. ¿Encontraron un saco, Chris? Sí. Pero no hay gran cosa. Una lata, dos latitas, pero esto se lo vamos a guardar, que se pertenece al otro grupo. De este igual si nos cogemos un poco, con vuestro permiso, grupo Los Pumas. Ahí somos todos los que nos hemos podido despistar. Íbamos como muy eufóricos a la prueba y teníamos ganas de ganarla y... Pero sí, es un buen despiste, ¿eh? Dejarse la comida, lo poco que teníamos. Ahora no tenemos nada, nada. Y no pasa nada, no pasa nada si estamos uno o dos días sin comer. Nada, está todo aquí. Aquí ni vamos a cazar ni vamos a hacer nada. Esperar. Me duele la tripa y digo, bueno, a veces lo digo, pero es que no es así. Para hacer algo, porque si no me aburro. O todas las noches, antes de dormir, no puedo quitar el bocadillo de chorizo de la cabeza ni los platos que me preparaba mamá, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? De la comida no es que pase, sino que puedo aguantar. No como ellos, que están todo el día pom, 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 pom. Ay, hay dos o tres manzanitas ahí picadas que pican sin querer a las demás. Y estamos reventados por dentro. Y que no solamente estás... Reventados, no hemos ganado ni una prueba desde que estamos aquí, no tenemos comida desde Piedra Parada. La que más es Diana, está todo el día. Yo ahora me comería jope, no sé, hablando de comida. Y Jauregui y yo muchas veces le decimos, parar ya, que es que también tenemos hambre y... Y yo no es que sea hambre, es necesidad de gustos, ¿sabes? Vale, pues una es ella, otra es Arancha, pues quizás por su debilidad y tal, tiene ganas de llegar a su casa, comerse un plato así de lentejas que le hace su madre y tal. Y luego es, aunque os parezca mentira, es Aitor. Aitor quizás por su vitalidad, tiene 18 años, necesita gasolina, pues está todo el día hablando de comida, todo el día. Y me da rabia, ellos ya sabían que venían a pasar mal, ¿no? Hambre, frío... Me da rabia porque con un poquito de actitud, alegre, con positividad, las cosas se pasan mucho mejor. Hay que pensar así en positivo, si no te hundes. Y eso es lo que veo a mi equipo, que está cada vez más hundido, y ya les da igual ganar una prueba que no ganarla. O sea, ganar una prueba para seguir, que no ganarla para irse. Eso me da rabia. Al final, el conquistador no es el más completo, sino el que más suerte. ¿Qué tal si a mal tiempo buena cara? ¿Eh? ¿Lo intentamos? No digo nada. Sí, tengo que pensar. Sí, ¿qué hacemos? No sé, no podemos hacer nada más que estar aquí sentados. Me voy a quedar aquí descansando. Vale, pero... Yo estoy reventado. Mira, con no quejarnos mucho en voz alta, mejor, porque al que está al lado le vas a afectar menos. Mira, tampoco vamos comiendo así.
hostia, qué café. ¿Cojo yo uno? ¡Qué bueno! ¡Iu! Está el chorizo criollo. Ah, es que de criollo, hostia, ya me gusta. Pensaba que era de... A ver, pasa para allí, para abajo, Mari. Esto es agua, ¿no? ¿Qué de agua iba a ¿estamos hecho, no? ¿Ordenado? Sí. Bueno, habrá que brindar, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ardua! 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 ¿Tú hay un vaso para el vino? ¿Has echado agua encima del vino? ¿Has echado agua encima del vino? Ay, no mire. Yo pensaba que era su vaso. No mira. Trae la otra botella. Da igual. Trae la otra botella. Está ahí. Ahora... Bueno, espera, para brindar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya hemos terminado la... No, pero no, no, que quiere vino él. Brindar. Toma. Pero yo no tengo taza. Ahora limpiamos esa. ¿Vamos a brindar o qué, Oski? Sí, venga, va. Bueno, venga, chicos, por Oscar, por Oscar, que nos dan aquí una victoria cómoda. La victoria. Y para los cóndores, ¿eh? Están aquí muchos venga, días. Eso, se apoya, que si no se apoya. Y por llegar todos a la unificación. Oscar y casco. ¡Ole! Hemos estado pensando que... ¿qué puede estar pasando? Porque claro, Connie también está lesionada. Entonces no sabemos cómo estará y Nati también está mal. Entonces no sé cómo estará el equipo verde. Pues creemos que ahora los equipos están el verde un poco debilitado, un poco flojo, porque tiene a dos miembros afectadas. Connie y Nati están mal, entonces ahí... cojean un poco. Y luego, por otro lado, el rojo, bueno, el rojo no les hemos visto tan mal. Ya estaban animados con lo de que habían cazado y todo eso. Y como hoy creemos que nos toca nominar a un verde, pues creemos que es bastante probable que hagamos daño. Estamos hablando es que Goku ahora juega con ventaja. O sea, ahí me pongo de capitán y ala, y hasta la unificación. Y eso no es justo. Los azules ahora tienen la decisión de, y el poder de nominar a uno nuestro. Y si quieren ir a asegurar, saben que hay dos lesionadas. Puede que vayan a por el perro flaco. Y, o puede que digan, vamos a ser justos. Bueno, justos no. Vamos a darles una oportunidad a las lesionadas y que nominen a una que esté sana. No lo sé. Algo hay por aquí. Algo hay por aquí. Elegid al primero de lista entre los integrantes de los guanacos. Lo cierto es, mira, lo cierto es que ahora juega con ventaja el Goku. La juega con ventaja. Y es lo de siempre. O sea, este chaval... Pues mira, yo lo siento mucho, pero por lo que se ha oído por ahí, entró al casting de una manera cuanto menos extraña. Está protegido. Sí, pero está protegido ahora y va a llegar, ah, sí. Va a llegar de rositas. No, vale, sí. Eso va en contra de vuestros intereses, no de los míos, de los vuestros. Sí, sí, sí. Ya. Pero bueno. No, pues no podemos hacer nada al respecto. Yo no voy a hablar nada más. ¡Hala! Venga, conejo. Pon la otra. Con Connie. ¡Cone! ¿Por qué? ¿Quién queda más? Cone, Alex, Chris y Nati. Pues que me conejo, pues Alex, ¿cómo? ¿Por qué a conejo? A ver, pues ¿por qué? Porque se tratarás fuertes. Yo conejo no la votaría porque estaba lesionada. Alex, ponemos, pues. Yo Alex igual. No, yo creo que conejo es una persona fuerte. Yo creo que lo ya sido. A ver, a votación. Por lo menos tenemos aquí al campeón inmune, por si acaso, sí. Que ya lo que nos faltaba, que es importante que le tengamos inmune. Porque si no van a ir a por él y, sí, porque... y no lo podemos poner en riesgo. No, la verdad es que no. Así que el resto de sus jabatas pues tendrá que luchar. Mis campeonas luchadoras, ¿eh? Las mejores con mucha diferencia. Lucharemos por el equipo. Jocone, hoy ha sido, vamos... Hay aquí cuatro jabatas que van a dar mucho que hablar. Cualquiera de ellas está claro que... Ya está mudando. Cualquiera de ellas está claro que lo va a dar todo. Susto. Tran, 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 tran. No he visto nada. Uno, dos, tres. Conejo. 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 Joder. Joder.
cago en la puta. Digo yo, ¿has visto? Van a saco. Sí. O sea, van a quitarse... No se pueden mover. Chicos, no os aprovechéis tanto, ¿eh? Ya. Lo mejor, ¿estabas mentalizada que te iban a votar a ti? Pues que podría ser. ¿Se puede tener tan mala sangre? Pues... De verte jodida y poder... Voy a luchar y porque quiero seguir esta aventura. O sea, no quiero perder. Pues lo que va a pasar en la asamblea es lo que ya está previsto. Yo voy a nominar a Arantxa por la misma razón que ya la nominé. Pues fue el hecho de que es la que menos aporta al grupo. Y luego el resto de mis compañeros, no sé. No sé. Pumas, bienvenidos a lo que va a ser una nueva asamblea que, por lo que veis, va a ser bastante ventosa. Entonces, o tenéis aire, o si no, en cuanto pare, agua, y si no, ¿os habéis fijado al fondo? Sí. La nevada que está cayendo. ¿Nevada? Sí. Eso que ves allí arriba, eso es una nevada como Dios manda. Que como le dé por bajar aquí, desde luego, no sé, ¿atraéis el mal tiempo o qué? Porque ha sido venir dos veces al campamento muy pobre y las dos, cuando peor. Blanca, ¿qué pasa? Yo qué sé lo que pasa. Pues que es así, ya lo dijiste tú. Que el tiempo aquí pues es muy variable, cambia mucho y ha coincidido con que hemos perdido esas pruebas en este momento. Estoy pensando en la noche que vais a pasar. Pues yo no. ¿Verdad que no? ¿Nadie ha pensado en la noche? ¿A que no? Nos vamos a meter en el saco. Pero Diana creo que dice que sí. Diana creo que sí está pensando en la noche que va a pasar. Estaremos sentados. Yo ni pienso sacar el saco para que se moje. Me sentaré así a esperar a que pase. Y bueno, ¿cenar? ¿Qué es eso? ¿Tenéis algún tipo de menú, algo? ¿Os sobra mucha comida? Aire fresco. Cenar, dime. A ver, Blanca, tú que eres cocinera, ¿qué menú tenéis para cenar hoy? A ver, cuéntame. Pues... un huevo. ¿El qué? Un huevo. ¿Lo tenemos? Sí, aire fresco. Ah, sí, lo hemos traído, un huevo. ¿Qué decía Jabriqui? ¿Un huevo tenéis para cenar? Para siete. Sí. ¿Qué es, de avestruz o así o...? No, el de oca, ¿no? De... sí. Además crudo. Eso es, además crudo. Claro, porque no se puede hacer fuego en el campamento muy pobre. Mira, a Jauregui le estoy viendo la cara. A ti todo esto no te hace mucha gracia, ¿no? No. Ninguna. Frío, magullado, cansado, flaco... Flaco. No sé qué más me puede pasar ya. No. Que me caiga una nevada. Bueno, ha habido algo... ¿qué es? No sé cómo lo habéis hecho. No tenéis comida, más que un huevo. Y esta mañana os dejáis dos latas en el campamento pobre. Que, por cierto, alguno ya las ha comido. Normal. Blanca, ¿qué ha pasado ahí? Despiste, pero gordo, además, ¿eh? Por muy parte gordo. De todos. Sí, sí, yo la primera y sí, nos hemos... no nos hemos puesto de acuerdo unos protes cuando ya estábamos fuera, nos hemos dado cuenta que... ¿Y quién era el responsable de las latas? ¿O a quién se le han olvidado...? Nah, ¿cómo todos, ha sido? Todos. Es el saco y cada día lo coge uno. O sea, de ahí el despiste, que tú por mí, yo por ti, pues se nos ha olvidado. Y se le ha escapado incluso a Armada, con el hambre que estás pasando sí. Tú. O sea, a ti se te han olvidado dos latas. Yo me he acordado del huevo y he tenido que ir corriendo atrás. ¿Y las latas allí? Pero chicos, aquí estáis jugando, que esto es una supervivencia. Y la comida es la única gasolina que tenéis. Sí. Entonces, claro, cuando estoy hablando de responsables, claro, cada uno ya es mayorcito, tiene que ser responsable de sus actos y de sus cosas, pero, capitana, tú estás por encima de todos ellos. ¿Me fustigo o qué hago? No, pues hacer las cosas... Se me ha olvidado a mí también. Pero hacer las cosas bien. Hay cosas que aquí no se pueden olvidar. Sí, claro. Blanca, ¿cómo ves a este equipo? Digo, de talante. Está mal. ¿Todos están mal? Casi todos. No todos, pero casi todos. Están con una aptitud cada vez más minada, cada vez más decaída. Sí. ¿Está es claro? Difícil sacarles mano, es difícil. Está claro que el ejemplo a seguir puede ser Jauregui, ¿no? Con todo lo que está, y es una persona que nunca se arruga, que siempre tira del carro. Sí. No es una manzana picada, ¿no? No.
y hay manzanas picadas en este equipo. Sí, sí. Cuéntame, cuando me refiero a manzanas picadas son personas que sin querer, me imagino, pues van minando a los otros. ¿Cómo? Pues con la actitud, jo, quejándose, jo, pues esto es un rollo, pues es que tengo hambre, pues... Uno, dos, tres, cuatro días, al final los demás acabamos, pues eso, con hambre, con sed, con todo. Te contagian el hambre, te contagian más que la que tienes. Pues eso, pero a nivel de todo. ¿Y quiénes son los que más se quejan, por ejemplo? Pues, por ejemplo, Diana. ¿Diana? Sí. Diana, aquí como la veis, que es súper... lo tiene todo, o sea, es un... Además lo dices tú, es un tío vivo, sube, baja, es divertida, no sé qué, pero es que es, para mí, la que más se queja. La que más, con diferencia. Diana, manzana picada. No, no. ¿Qué opina eso? Es lo que opina la capitana, que con tu carácter, con tu actitud, pues puedas contagiar negativamente al resto del equipo. ¿No te parece? Puede ser. Puede ser. Voy a intentar no hacerlo, si piensas así. Todo está en corregir las cosas. ¿Y lo intentas? ¿Te han dicho que corrijas? ¿No? No, hasta ahora no me han dicho nada. Nada. Pues te lo dice ahora la capitana. Bien. ¿Alguna manzana picada más? Hombre, no, yo creo que es que uno tira de otro, ¿sabes? Es eso, es cuando una manzana se pica, pues se van picando las demás. ¿Cómo lo empezó con Diana? ¿La segunda manzana quién puede ser? ¿Armada, por ejemplo? No. ¿Que está pasando mucho hambre? Bueno, yo sí. Yo estoy mal de las tripas. No, sí, sí. No, pero Armada tiene, digamos, justificación porque efectivamente ha estado mal y está mal de la tripa y de no sé qué más, pero... ¿Pero qué sigue? ¿Sin hacer de vientre o ya ha solucionado el problema ese? Eso ya hice, pero me duele las tripas. Llevo tres días que ni puedo estar casi levantado. No sé qué tengo, pero me duelen las tripas mucho. O sea, que está siendo esto más duro de lo que tú pensabas, por lo menos. Y sufriendo mucho, por lo menos. Y Arantxa, tú que llevabas ya un tiempo mal, parece que resucitaste un poquito. ¿Ahora cómo estás? ¿Sigues resucitando o estás de bajón o cómo estás? Estoy bien. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Y alguna manzana picada más, Blanca? Pues, por ejemplo, Arantxa. ¿Arantxa también? Sí, pero porque ya tiene ganas de irse, me imagino. Aunque le has animado mucho, también tiene ganas de irse. Se queja por todo y tiene... pues eso. Y nada, pues yo simplemente lo que hice en su día con Arantxa, animaros. Animaros, porque esto es un carrusel que va subiendo, va bajando. Hay momentos buenos, momentos malos. Y al final siempre se le puede dar vuelta a la situación. Blanca, alegría. Jauri, un sufridor. Karen... Agate, o sea, tenéis que tirar un poco del carro. Cuando veis que otros no, lo que te dije yo, el que abandona la mente, al final el cuerpo también la acompaña. Entonces tenéis que intentar que la mente no os abandone. ¿Vale? Tenéis que ser equipo más que nunca equipo. Y hablando de equipos, estáis aquí en la asamblea, lugar donde se habla, donde se nomina también. En otro lugar también van a tomar algún tipo de decisión. ¿Habéis pensado bien en la táctica, la estrategia? Aquí hay tácticas muy diferentes. O sea, por un lado, estáis como estáis. Pero estáis siete. ¿Os habéis fijado cómo está el equipo verde? Sí. O sea, están a punto de extinguirse. Sí. Y aquí tenéis gente fuerte. Sí. Que en un duelo, a priori, con una lesionada y alguien que casi no puede estar de pie, pues en principio no tenéis el gran rival. Y podéis matar dos pájaros de un tiro. Bueno, pues yo, Pumas, simplemente pediros que hagáis una reflexión. Esta semana ya no tenéis solución, estáis aquí, entonces tenéis que nominar. Pensad muy bien en las nominaciones. Igual venís con una idea, tanto tú, Blanca, como el resto, pero pensad en lo que tenéis entre manos, el potencial que tenéis, y pensad también cómo está el equipo verde. Entonces, con toda esa información, empezaremos con las nominaciones, ¿vale? Yana, empezaré contigo. A nominar, sí. Nombre y los motivos, ¿vale? Solo el nombre, ¿eh? Nada más. Porque Blanca ha dicho que va a nominar a Arantxa y creo que es la siguiente más débil del grupo. Nomino a Diana porque creo que puede ganar si le eligen.
Llevo 2 para la armada porque habla mucho de comida durante el día. Bueno, pues bien, Agathe, te sientas. Voy a por los votos y veremos qué habéis decidido. Bien, vamos a empezar. Veremos si habéis jugado a ganar, a no ganar, si os habéis arriesgado o no. Todo se aclarará enseguida. Primera nominación para... Armada. Miramos. Segundo voto para... Armada. Bueno, de momento... Armada, 2 votos, 2 veces tu nombre, ¿te lo esperabas? Sí. Estás mal. ¿Eh? Y tienes que defenderte a ti mismo, lógicamente, pero también al equipo. Le defenderé. Sí, pero estás como para pelear y... O sea, sacarás fuerzas de flaqueza, si te toca. Cuando hay que luchar, yo saco fuerza de cualquier sitio. Bueno, pienso que tienes casta, sí, pero bueno, ya veremos a ver. Bueno, todavía no ha terminado, ¿eh? Pero bueno, casualmente dos papeletas y tu nombre. Bueno, nominación para... Armada, te libras. Agathe. 2 Armada, 1 voto para Agathe. Bueno, pues parece que alguien más se va a sumar al carro. Y es Diana. O sea que por lo menos unanimidad no hay. 2 Armada, 1 voto Agathe, 1 voto Diana. Bueno, quedan 2 por leer y esto se pone interesante. ¿Por qué? Porque Armada, alguien te empata. Diana, segunda nominación. 2 Diana, 2 Armada y 1 Agathe. 2 de las manzanas picadas tenemos aquí. Diana, a falta de leer este voto, que es el último, estáis empatados los 2. ¿Te lo esperabas? Bueno, sí, ¿por qué no? Si me nominan, voy a luchar todo lo que pueda. Veamos, venga, última papeleta y a ver qué hay aquí. Pues este voto puede o decidir o no. Y lo que va a hacer es... No va a decidir. ¿Por qué? Porque por primera vez en esta aventura, triple empate. Agathe, tu segunda nominación. Bueno, 3 personas y yo necesito un nominado o nominada. Entonces es una decisión importante y una decisión que hay que tomar con mucha responsabilidad. Entonces, para bien y para mal, estáis los capitanes. Te vas a poner de pie y piénsatelo muy bien. La Armada no está bien en este momento. Sé que él daría el máximo, pero no sé, ante una chica con, no sé, con velocidad, no lo sé. Ganadora seguro sería Diana, porque sé que además de peleona tiene carácter y lo va a hacer bien. O sea, estoy segura que Diana ganaría la prueba de nulidad. Y me queda Agathe, que hoy lo hablaba con ella, le falta eso, poder retarse para demostrar no solo a ella misma, sino al equipo que puede hacerlo. Entonces... Tú piensa en el equipo, no lo que quiera ella. En el equipo, lo que es mejor para el equipo. Pues yo creo que Diana. ¿Lo tienes claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues Diana, primera nominada. Te coloco el collar. Y opa, cuidado. Así, siéntate aquí, por favor. Bueno, Diana, tiene fe ciega en ti, que vas a ganar, que eres competidora, que vas a sacar a ese genio. Pero estás aquí. De momento es peligroso.
Bueno, yo voy a ir a ganar. Perder no me gusta. O sea, de las tres chicas que hay en el otro equipo, se las ventila seguro. Y bueno, pues Armada y Agathe. Armada, tienes tiempo de recuperarte un poco. Bueno, de momento, a ver qué pasa. Y Agathe, por ahora todavía no vas a poder batirte en ese duelo, puesto que no estás todavía sentada aquí. Pero claro... Todo puede llegar. Todo puede llegar. Hay un segundo sillón ahí. Entonces, claro, yo necesito saber quién es el segundo nominado o la segunda nominada. Pero quieta. Ah. Siéntate. Bien. Quieta. Es una decisión tan importante, que te va a dar tiempo para que te lo pienses. Lo comunicarás en su momento. Ah. Y los nominados ya se juntarán conmigo luego. Vale. ¿De acuerdo? Vale, pues. Entonces, cuando lo tengas claro, le colocas el collar y yo mañana ya me enteraré a ver quién es. ¿De acuerdo? Pues nada, toma y podéis volver al campamento, venga. Que paséis una buena noche, si es que podéis. Y estoy intentando taparte con el saco. ¡Abur! Pues la verdad que el resultado que ha habido en la asamblea me ha sorprendido. No estoy enfada porque Blanca me haya elegido. Lo que me ha sentado mal es lo que ha dicho antes. No soy la que más me quejo. Si es así, por lo menos no me he dado cuenta hasta ahora. Y si es así, pues me lo podía haber dicho antes. Pero bueno, aún así yo voy a luchar más por mí que por el equipo, por quedarme yo y no por el equipo. A mí lo que me importa es quedarme yo y no irme, o sea que... No te digo que se tenga que sentir orgullosa. Por un lado es una responsabilidad y por otra, por fin empieza para ella la acción. Y como confiamos en ella, que por eso la he elegido, porque sé que no soy solo yo, sino que son los compañeros, es una de las posibles ganadoras de este concurso, pues sé que va a salir airosa de ese duelo. Y ahora quizás está así, pues no sé. Yo creo que son otras razones. Yo creo que es lo de la manzana picada. No me haya ofendido que me haya dicho que es una manzana picada, pero tampoco me lo esperaba. Sobre comida hablamos todos y es algo que sale sin querer. El único alimento que tienen los pumas para no sé cuántos días, este huevo. Sin fuego. Es calinero. Y sin nada más. No sabemos incubarlo, a ver si sale un pollo o algo, ¿o qué? Tenemos que guardar, porque comer un huevo frito, o sea, un huevo crudo, no sé si tiene mucho sentido. No vamos a estar mucho tiempo, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque mañana hay un duelo, y si no es Diana, va a ser Armada. Va a ser el segundo, ¿os parece? Nos va a representar Diana, que sí. Si no lo gana él, lo va a ganar Diana. Y si no es Diana, va a ser él, o sea que... Tú estás ganado. ¿Sí? ¿Y tú, Diana, igual? ¿Estás...? Bueno, mañana sale con más ganas. ¿Hoy no estás con ganas? Ahora mismo no. ¿No? ¿Alguna razón? No. Bueno, pero mañana sé que lo vas a dar todo. ¿No querías ir al duelo? No quiero irme a casa, tío. Y las posibilidades de perder son una prueba que te pongan. Bueno. No puedes pensar así, Diana. Que no diga que yo tengo ganas de ir al duelo cuando yo en ningún momento he dicho que quiera ir a un duelo, o sea... Consultármelo, no, pero... Yo no, en ningún momento he dicho que quiero ir a un duelo. Que quiero hacer pruebas y todo eso, sí, pero un duelo que conlleva irte a casa, pues bueno... Voy porque me han votado y voy y ya está, ¿sabes? Porque esto es un concurso y es eso, pero... Pero yo en ningún momento he dicho que quiera ir a un duelo ni que quiera ese tipo de acción. Nos hace falta un poco de suerte ya. Sí, ya vale, ya vale. Como sea suerte, la perdemos. Yo aquí me voy a quedar sin decir nada porque para dar mal rollo a la gente y todo, pues mejor no abrir la boca. No va a ser una manzana picada, va a ser una manzana callada. Que si pensaba eso, me lo podía haber dicho a mí y no haberlo dicho ahí. Si le está molestando cosas que digo, pues que me lo hubiera dicho a mí. No. Con no abrir la boca,
cuando esté delante tengo bastante. Ya verá cómo no me quejo nada. Mañana el equipo A va a derribar al contrario. Creo que lo mejor es entrar en el saco calentito y que la noche pase cuanto antes y... Y que no nos llueva. Y que no nos llueva. Y rezar para que no nos llueva. Gabón, desde la República de Argentina, en la Patagonia Andina, a la nación vasca y a la catalana. ¡Venga! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! A ver si hago un poquito la carne, la cabeza de conejo. ¿También, vale? No, no pasa. ¿Con aquí? Con la mano, vale. Disfruta. ¿Brutal? Brutal, sí. Que tengo, necesito energía para el vuelo. Gracias. ¿Habías comido esos? Muy bien. ¿Te gustan, no? De cordero. Están buenísimas. Ya. Va a volver. Estoy espero que la suerte no me dé de lado. Estoy convencido. Porque bueno. Mira la noche que nos acompaña. Ahora toco la lengua. Para echar un poco más de leña al fuego. La lengua, qué rica. Tengo la espalda jodida. Se nos fuera a llover a la noche. Vaya, tengo duelo. Bueno, no pasa nada. Me voy a comer aquí la, esta cabecita de conejo. Con mis compis. Ay, qué bueno. Ay, que me has dado un cacho de lengua. Y mañana con ilusión. Y está para estar dentro y dentro del saco. Pero dentro del saco, Qué viento, ¿no? Qué mal, yo estaba pensando todo el rato cómo estar en el otro campamento. Pues bastante mal. No he dormido casi, me duele la espalda y el dolor no se me quita. O sea, ni pastillas ni hostias. Cuando tenga que duelarme, ir y pues haga lo que se pueda. Con él abandona el campamento con el capitán. Tú y yo. La verdad que ir con el capitán es un consuelo, pues porque tengo la espalda bastante jodida. O sea, es que todavía no... Todo lo que pueda. Todavía me siguen dando latigazos. Espero que mi labor sea... Porque tengo muy reciente. No solo mero ánimo, como otras veces, que solo animar, y espero que le pueda ayudar bastante más. Esto ya está, chiquillos. Ahí ya le motivaré en su momento. ¿De ayudar a la decisión? Sí, ¿no? A ver, espero que sea, ¿no? Que sea conjunto la prueba y que podamos hacer en los dos, así se te puede ayudar más. Y a elegir al rival, porque no sé quiénes van a ir. Yo qué hago aquí. Tendría que estar encima de la estrella. Yo creo que me he venido hace un rato, pero me estaba escurriendo pañito otro rato. Iremos al duelo, ¿no, Armada? Bueno, ¿ahora qué? Yo creo que si es una chica me va a coger a mí, ¿sabes? Pero bueno. Lo va a llevar, claro. A ver qué pasa. Yo no me quiero ir. Claro, lo que se puede ir. Ahora, oye... Puedo irme a casa o quedarme aquí, pero prefiero quedarme, así que... Estoy tranquilo. Yo les recomiendo que vayan tranquilos, que dejen los nervios aparte. No es fácil, pero que vayan con la mentalidad de venir de vuelta. Es lo que les puedo pedir. Y confío en ellos, porque los dos son muy fuertes. Dos verdes y uno rojo se habrán ido. Sí. De golpe. Ah, sí, de golpe y porrazo. Sí. No. A lo loco.
Ah, no, porque lo hemos elegido a Connie. Si hubiéramos elegido a otra, se hubiera ido Connie jodida de la espalda. La otra que estaba enferma. Nati enferma y otro. Y otro. Eso también era buena estrategia. Tres de un golpe. Tres días antes a casa. Qué felicidad tienes, pero. ¿Qué va? Se quieren marcharse en todos los mitades. Yo creo que se habrán ido. Se ha ido el duelo ya. Porque el duelo de ser se está haciendo ahora. Sí. Se irán Nati porque estaba mal y Connie estaba fastidiada. Sí, estaba mal. Porque no puede. Porque no. Dos del verde. ¿Y cuántos se quedan en el verde? Tres. Uy, dos chicas. La Cris y... Cris y Alex. A ver, se va a quedar solo el capitán. Él decía que esta semana se iban a turnar cada semana. Pero que la semana pasada estuvo Goku de capitán en la anterior prueba y esta semana ellas mismas le habían elegido para que otra vez fuese capitán. Yo creo que no eran conscientes de las ventajas que tiene siendo capitán. Ahora, después de esta prueba, yo creo que seguramente... Sí, ¿eh? Yo creo que eran conscientes. Yo creo que no. Yo creo que se iban en peligro. Yo creo que no, ¿eh? Ahora, ellas asumen que le dan a él la inmunidad. Sí. No sé. Sí. Puede que se ponga. Que, sé yo, igual. Si se va Goku, igual luego ya todas las pruebas las tienen perdidas. Ya, también. Y, joder, si nos quitamos el único fuerte que tenemos, ya tenemos el. Ya, pero si quedan segundos. Pero van a ir ellas al matadero. Claro, mientras él está ahí. Intocable. Pero van comiendo. Yo de mi grupo no tocaría ningún cono fuerte. Nunca tocaría uno fuerte. Ya, pero porque tú eres fuerte también, igual. Pues si sería día débil, no me iba a dormir ya, ¿no? Vale, ya me la devolverás. Vale, nos tenemos que ir. Lo dicho, con lo que sea, un beso. Cuando cargan, telefonazo, ¿vale? Hombre, sí. Reina. Pero ¿cómo sé que vas a volver? No. Quedaremos por una cena. A ver, Nati, tenemos que hacer... A ver quién de las dos come más, ¿eh? No sé yo. Un campeonato de comer. Venga, Cris. No te voy a apretar mucho porque igual te saco un moratón. Y tienes que aguantar con el equipo, ¿eh? Hecho. Te lo pondré difícil, ¿eh? Sí, ha dejado. Venga, con él. Bueno, ya. Bueno. Bien alto. Apa, ¿eh? Espero volver al campamento. Ese conejo... Nuestro cone con un conejo dentro. El conejo... Va a cazar conejos. ¿Está ahora? Sí. Está ahora, chicos, ¿eh? Venga, chicos. A ver qué nos dice. Diana y Armada, abandonad el campamento con nuestra capitán, con vuestra capitana. Según la prueba también podemos tener ventaja o no, porque si a ellos les va a ayudar Goku también, pues creo que para ellos, o sea, a nosotros Blanca, que muchas veces no se entera mucho de las cosas y tal, pues a ver, según lo que sea. Yo veo a mis dos nominados ahora asustados, algo asustados, especialmente porque no se quieren ir ninguno de los dos. Y yo también voy a hacer todo lo posible por lo que me viene en cuenta. O sea, tengo que traerlos de vuelta a cualquiera de los dos. Pues necesitamos equipo, no podemos permitirnos el lujo de perder a nadie. Venga, entienda, ánimo, ¿eh? Esto de vuelta, ¿eh? Agarra todo. A todos. Voy. Hay una expresión que va a cambiar. En vez de decir tienes más moral que el alcoyano,
creo que la expresión va a quedar: ¿tienes más moral que Blanca o que los Pumas? Porque si venís riendo. Hombre, es que... Es que eso es, ¿eh? Siempre estáis de buen humor, chicos. Hombre, no. No te contamos por qué ha sido, pero es para reírse todo el camino. Igual, yo no sé por qué os reís, pero la noche no habrá sido para reírse no, mucho, ¿no? Mucho ¿qué tal habéis pasado la noche? Humedad, viento, pero vamos. Y Diana, ¿qué tal esta noche? Porque creo que pasaste de ser manzana picada a manzana picada y callada, ¿no? Sí. Bueno. ¿Pero por qué? ¿Enfadada o así o...? No, solo... Bueno, Blanca ya sabrá que no me siento bien que me lo dijera ahí, que prefería que me lo hubiera dicho antes, pero bueno. ¿Que lo de la expresión esta de manzana picada? Claro. O sea, ¿eso es lo que no te gustó? Sí. Lo de la nominación, pues bueno, todos, cada uno tiene derecho a nominar a quien quiera y eso no me parece mal, pero... Más grave hubiera sido decir manzana podrida. Y Goku. Pero bueno, lo demás bien, ¿no? Enfado o no enfado, Diana, tú por lo menos con el ánimo arriba. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, y por cierto, ayer fuiste a la asamblea con una idea más o menos clara. Tenías ahí enfilada Arancha y veo que al final la elección ha sido armada. Sí. ¿Qué, pues la asamblea te abrió un poco la mente o así? Sí, efectivamente, sí, sí. ¿Y por qué se cambia? A ver, cuéntame. Pues por eso, porque nos abriste un poco la mente en cuanto a que hay que tener estrategias. Y efectivamente, si llevamos a Arancha, pues está claro. Estaré un poco como ya abocada al suicidio, por decir alguna cosa, ¿no? Eso es, de esta forma tenemos dos tiros. Y bueno, guanacos, ¿qué tal la noche? La de ellos no ha sido muy buena, como es de suponer. Un poquito mejor que la de los Pumas. ¿Sí? Seguramente. Pero la casita la reforzamos un poco con ramas y tal y ha aguantado bastante bien la lluvia, alguna gotera que otra. Ahí cenamos muy bien, los huevos de ganso. Brutal. Y alguna comida extra con la que no contabais también, ¿no? También. Y una en forma de latas, ¿no? Ah, sí, dos latas de sardinas había también. Aprovechar, ¿eh? Dos latas que de sardinas. Se nos olvidaron. Joder, esta gente... No creo que la hayan dejado adrede. Alguno intentó ser solidario y dijo, ya que es de los Pumas, no vamos a comer comida de los Pumas. Y Goku, ¿tú qué dijiste? ¿Cómo? Eso hay que comer. Como sea. Hombre. Para dejarnos más débiles todavía. La cuestión es que, Cone, tú sí que vas al duelo y es muy importante porque como pierdas, os quedáis tres del tambor. Sí. Tres del tambor, o sea, lo tienes que me dar todo. Me porque ayer me pasó el caballo por encima y no tengo la espalda... Pero bueno, ¿cómo estás? No te he visto cojeando por lo menos. Ayer no podías ni andar. Tengo con la espalda, me siguen dando latigazos porque me ha pillado la zona lumbar. Aparte de la pierna, pero la pierna es lo de menos. Más que nada, pues según qué movimiento haga, me pegan latigazos. En la noche tampoco es que ayude. La haya pasado muy bien. Bueno, pero eres guerrera, ¿no? ¿Eh? Eres guerrera. Sí, y ganas tengo. Y bueno, lo que se pueda, joder. O sea, bueno, coja pues, no cojas, nos vamos. Ya veremos qué haces en el duelo, pero lo primero hay que saber contra quién vas a hacer ese duelo. Pues contra quién. Entonces aquí tienes a dos candidatos. Me lo ha puesto aquí complicado. Sí, el equipo azul ya ha movido ficha, quiere debilitar a los verdes y han mandado aquí una medio lesionada. Y ahora veremos a ver qué decides tú. Cone, ¿qué te parece? Bueno, voy a Diana. ¿Vas a elegir Diana? Sí. ¿Por qué Diana? Sí, querías contra mí, ¿eh? La gente quiere dar con nosotros sí. Dos. Sí, lo he pensado también, ¿eh? No creas, ¿eh? Una armada, adelante, ¿eh? Sí, pero sí, le voy a dejar que se recupere. Más adelante. Y nada, con Diana, que es una leona, pues bueno, ya de perdidos al río. ¿Pero por qué? ¿Leona? ¿Pero por qué? ¿Le ves más asequible? Porque no, también bueno, la armada no está del todo bien. Bueno, Diana le ve una chica fuerte. Y bueno, y armada, pues bueno. Pues yo creo que... Prefiero, si sigo adelante, duelarme más adelante con él. Y decía Armada, la gente tiene ganas de vernos en un... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O tenéis un pique especial entre los dos o...? No, bueno, hay... Tenemos algo... En Amoreta hay aranchistas y armadistas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya veremos qué pasa. De momento ese duelo está pendiente. Eso y es. Diana, tu duelo no está pendiente. Ya eres la candidata, eres la segunda duelista. ¿Qué te parece? Bien, a ver si... A darlo todo. Bueno, pues, ya venía concienciada. Probable o no, es la decisión de Cone. Por lo tanto, Armada, una semana más para recuperarte, para seguir sufriendo o recuperarte. Recuperar, ya estoy recuperado. Ya está recuperado. Bueno, pues entonces le vendrás muy bien al equipo. La cuestión es que ahora no vas a ver tu duelo, entrégame el collar. Bueno. Que bueno, eso siempre os pone en peligro, entonces de momento ya estás libre. Y nada, pues ya te enterarás en el campamento de lo que pasa aquí, si es que Diana vuelve. Y si no vuelve, también te enterarás, que será una mala noticia para vosotros. Claro. ¿Vale? ¿Queréis deciros algo, Rojos? En esta aventura. Las patas, si no vienes, pues... Vésela fuerte.
¿vale? Ya, lo matamos. A salir fuerte, si no. Bueno, pues nada. Me voy a darlo Dios. Todo. Dios. Armada, ¿qué? Nos vemos en el siguiente juego de inmunidad, ¿vale? Vale. Venga, agur. Bye. Agur. Cuidarte. Bueno, suerte, ¿no? Bye. Agur. Bueno, pues tenemos aquí ante nosotros lo que va a ser el duelo. Ya se está convirtiendo en un clásico del programa. Y es ni más ni menos que un laberinto. Un laberinto que tenéis que sortear, entrar por un lado y salir por el otro y coger el banderín. El primero que lo haga, gana y continúa la Patagonia. Ese es el duelo. Entrar por la entrada y salir por la salida. Y en medio una serie de obstáculos hay que pasar. ¿Vale? Pero claro, tenéis que hacerlo siempre mirando hacia arriba. Y es muy importante mirar hacia arriba. Porque siempre hay la tentación de levantar la cabeza y mirar, o levantar la cabeza para que vuestro capitán os vea, puesto que también vais a participar en este duelo. Guiándoles. Guiándoles. Exacto. Entonces, si una sale de aquí, capitán o capitana estará cruzado en el otro lado. O sea, en la parte más lejana. Cruzados. Ajá. Entonces, desde vuestra posición, solo podéis animar y guiar. La derecha, la izquierda, ten cuidado, pum, lo que sea. Pero no podéis abandonar vuestro set. Vale. Entonces, entre lo que ellos vean y vuestras indicaciones, vais sorteando lo que os encontréis en el camino. Vale. Y el objetivo es salir por el otro lado y coger el banderín. Vale. El que lo haga, gana. Okay. Tú decías, está hecho, Blanca. ¿Le tienes fe a Diana aquí? ¿Sí? Sí. Diana, ¿te tienes fe? Sí. ¿Lo ves bien? Vale. ¿Conejo? ¿Cone, qué te parece? Bien. Nunca he hecho una cosa de estas, pero bueno. Como reptiles tendréis que andar. Pues sí. Va a ir volando. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Sí. Pues volando, pero por el suelo, ¿eh? Arrasa volando. Sí, sí. Vale. Sí, sí, volando. Bueno, pues ahora, chicos, os cambiáis en dos sitios diferentes, os ponéis la ropa que tenéis que poneros, cada uno a su sitio. Mucha suerte y que gane la mejor. ¿Vale? Venga. Una estrategia no. Ninguna, más que vayamos por buen camino en el laberinto. Tú fíjate, si voy hacia un sitio que no hay salida, avísame antes, sí, sí, que me dé la vuelta. Túmate. Con la izquierda, así, ¿no? Eso es. Con la derecha, así. Eso es. Mira, cuidado con las nubes. Bien, 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 quieta, quieta. Imagínate que has chocado ya aquí con San Fardo. Sigue, 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 sí, sí, sigue, sí, sí. Sigue, 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 y te diré. Izquierda. Izquierda. Y otra vez a tope tienes que ir unos 3 metros, ¿vale? ¿Eh? Eso para empezar, luego ya te iré diciendo más. Derecha es mi derecha y mi izquierda es mi izquierda. Eso es. Y que me vaya diciendo ella dónde estoy, y para yo ir diciéndole también. A toda hostia, ¿lo vas a ganar? Venga. Porque yo ya tengo memorizado un medio circuito. Duelistas, muy importante, no podéis asomar la cabeza por encima de lo que es el fardo. ¿Vale? Vale. Vais reptando como un reptil, pero la cabeza nunca puede asomar por encima de esta altura del fardo. Y el resto, lo que veáis y las indicaciones de los capitanes. ¿Está todo claro? Bien. Diana, ¿preparada? Sí. ¿Cone, preparada? Sí. Bien. ¿Capitanes listos? Sí. Pues nada, mucha suerte y que gane la mejor. El duelo comienza 3, 2, 1, ya. Venga, ponle adelante, ponle adelante, ponle adelante. De frente, de frente. A tu izquierda. No, no, a tu derecha, a tu derecha. Derecha, derecha. Adelante, 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 a tope, adelante, a tope. Pone abajo, izquierda, izquierda. Y los obstáculos hay que pasarlos izquierda, bien de por debajo. Izquierda, a tope, adelante, a tope, vamos, adelante. Vamos, Diana. Izquierda, a tu izquierda, eso es. Sí, ahí, a tope, adelante. Los obstáculos hay que solventarlos bien, vamos, por debajo. Adelante. Sigue, a la derecha, eso es. Vamos, ánimo, Cone, vamos, 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 Cone. Es como una S. Vale, derecha. Dale, dale. Derecha. Dale, Diana. Adelante. No, no. Ay, Cone, siempre la cabeza abajo, ¿eh? Así. Diana, da la vuelta. Da la vuelta, da la vuelta. Da la vuelta otra vez. Venga. Hacemos otra vez esa S. Teníamos que haber empezado por el otro lado. Mierda. Venga, sigue, sigue. Venga. Derecha. Sigue adelante. Dale rápido, adelante, adelante, venga, adelante, venga. Adelante. Ahora utiliza vas a dar esa... Izquierda. Ese izquierda. Giro. Izquierda. Y ahora todo adelante, recto. Venga, adelante. Tu giro. Sigue a tu con izquierda, adelante. A tu izquierda. No, no, a tu derecha, eso es. Izquierda o derecha. A tu derecha, Diana. No, no, pero da la vuelta. Da la vuelta y a tu derecha. Venga, ahí. Sigue adelante, sigue adelante. Y ahora todo recto. Sigue adelante, para allá. Eso ahí tienes es. Obstáculo. Todo recto, todo recto. Bueno, Cone, ahora sigue, tienes un obstáculo. Sigue. Es el único momento en el que te puedes poner de rodillas
y hacer lo que tengas que hacer, sin fijarte en el circuito. Ahí. Te puedes girar y sabes lo que tienes que hacer ahí, ¿verdad? Venga, pues siempre por debajo. Y no te fijes en el resto del circuito. Ahí. La mirada siempre hacia abajo. Venga, sigue, sigue. No veo desde aquí, Julian. Claro, ese es el problema, ese es el problema. Ahora tienes a Cone justo enfrente. Sigue, sigue, creo que vas a encontrarte un obstáculo. A tu izquierda, sí. ¿Lo ves? Sí. Venga, pues pásalo. ¿Cómo lo paso? ¿Por dentro? Sí, 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 claro. Guau. Venga, chicas. Ya sabéis lo que hay en juego. Venga, venga. Sí, Cone. Tenéis sí, que ser muy rápidas. Ánimo, Cone, ¿eh? Venga, hay que tomar decisión. Es muy importante la labor de los capitanes porque si os desvían del circuito perdéis un tiempo de oro. Claro. Vas muy bien, Cone, vas por delante, tú tranquila, tienes que acabar ahí, ¿eh? Venga. No sé si no veo si hay paso. Gástate ahí, gástate ahí. ¿Qué tal, Diana? ¿Sí? ¿A tu izquierda ahora? Cuando salgas. ¿Tienes paso a tu izquierda? ¿Tienes salida a tu izquierda? Es que no lo veo desde aquí. ¿Sí? No. ¿A tu izquierda no hay? No, y a la derecha tampoco. ¡Joder! Pues sala, pasa otra vez el túnel. ¡Joder! Capitana, ¿estás segura de lo que haces, verdad? Tienes que guiarle bien. No veo nada, es que no lo veo bien. Pues entre lo que tú ves desde aquí y lo que ella ve desde ahí... A ver, tenéis que hacerlo seguro bien. Que no tienes, antes de la entrada, seguro que no tienes a tu derecha, no tienes una salida. No. Vale, pues entonces tira para atrás. Cuando veas que pasas, tranquila, ¿eh? Quítate bien el hueco. Tómate tu tiempo, Cone, ¿eh? Venga. Blanca, pero... ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¿Y ella está segura de lo que está viendo? Hay izquierda, hay derecha, hay delante, hay detrás. ¿Qué tal va el agujero, Cone? Venga, de espaldas, ¿eh? Un siempre poco más, de espaldas. Venga. Cone, hay que pasar de espaldas, ¿eh? Entonces, tened en cuenta que os podéis quedar ahí trabados también. Bueno, Diana ha salido del obstáculo, creo, o todavía no. No te guardes nada, ¿eh? Venga. Venga, venga. Recto, Diana, a ver. Dale. ¿Pero dónde? Espera, espera un momento. Ahí hemos intentado nada. A ver, recto desde aquí. Joder, qué responsabilidad, qué mierda. Bueno, Diana, Blanca, estáis paradas y Cone no para de cavar. ¿Qué pasa ahí? ¡Blanca! Lo pues sé, lo sé. Estáis perdiendo un tiempo de oro, ve, ¿eh? Ve moviéndote, a ver, ve moviéndote. ¿Hacia dónde? De frente. ¿De frente a dónde? ¿A la derecha? Sí. Pero es que, Diana, tú no tienes ojos para ver. Bueno, tiene que estar ya, ¿no? No, para, Diana, otra vez atrás. Otra vez atrás. Porque por ahí no, hemos empezado por ahí, no hay salida. Venga, ¿por aquí? Cone, venga, Cone. Date la vuelta y otra vez, para atrás. Venga, Cone, que ya estás. Venga, ten cuidado ahí, no te quedes trabada. Venga, venga. Dobla, si hace falta. Venga, venga, venga. Estáis las dos en igualdad de condiciones. Venga, vamos. A ver, Diana, para un momento. Hay dos obstáculos. Uno lo está pasando Conejo y el otro lo tienes delante. ¿Estás segura que a la salida no hay una salida en ese cuadrito? Lo vuelvo a pasar. Venga. Venga, ya estás. Ya estás, venga. Izquierda, con adelante. Venga, ahora. Con izquierda, izquierda, sigue, no, atrás, atrás, atrás. Venga, izquierda, adelante, adelante. Sigue, derecha. Sigue. ¡Adelante! Sigue cuando llegue. Venga, Diana, ahí tenías camino, ¿eh? No lo habías visto al principio. Derecha, gira. Izquierda. Venga, sigue. Adelante a tope, adelante a tope. Adelante a tope. Cuidado las cabezas. Cuidado las cabezas. Cruzale, cruzale, tú cruza. Venga, cruza como sea. Eso es, sí, 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 vas bien, vas bien. Venga, Diana. Tienes que ir a la derecha. Vamos, Cone, Diana, a la derecha. Pásala como venga, sea. Cabeza venga, abajo. Derecha, Cone, Cone, derecha. Cabeza abajo, venga. Atrás. Venga, sigue, ahí, sigue, recto, sigue. Ahí, venga, venga, venga. Izquierda. A tu mano derecha.
Y a tu mano derecha. A tope. Venga, venga, a tu mano derecha. Cuando tienes que salir a tu izquierda. Más rápido. Vamos, vamos, Diana. Con los codos. Sigue. Venga, izquierda, izquierda. Te vas a encontrar un obstáculo, pásalo. Izquierda otra vez. Izquierda otra vez. Sigue y pasa el obstáculo a la derecha. Venga, pasa, vamos, vamos, obstáculo, Diana. Rápido, corre, pasa el obstáculo. Vamos, vamos, Diana. Pásalo, pásalo, y todo recto. Que pasar. Mirando hacia arriba, mirando hacia arriba. Cone, Cone, mirando hacia arriba. Cabeza abajo, cabeza abajo. Cabeza abajo, en medio, por el medio, tienes que ir por el medio. Sigue recto, Diana. Vamos, vamos, que no está perdido. A tu izquierda, a tu izquierda. A tu izquierda, eso es. A tu izquierda otra vez. Vamos, vamos, vamos. Rápido, Cone. Está Diana, a tu derecha. Venga, vamos, vamos, vamos. Eso es, sigue, sigue. A tu izquierda. Rápido, Cone, rápido. A tu izquierda, vamos, vamos. Por debajo, Cone, por debajo. Sigue, sigue, sigue. Vamos, vamos, chicas, vamos. Ahora a tu izquierda. Bien, bien, bien. Ahora te vas a encontrar el obstáculo. Vamos, rápido, Cone. Venga, ese es el último obstáculo y ya salimos, Diana. Venga, que ya está. Vamos, Cone, rápido. Venga, 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 rápido, bien, rápido, rápido, rápido. Venga, las cuerdas, cuidado la cámara. Muy bien, Diana, muy bien. Avanza, venga, avanza, que Cone, queda, vamos. Queda. Sigue, sigue. Vamos, Diana. A tu derecha y ya sales. Venga, a tu derecha que ya sales. Vamos, Diana, vamos. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Vamos, que ya estás. Vas a coger el banderín. Venga, venga. Venga, Diana, vamos, vamos, bien, vamos. Diana. Objetivo el banderín. Diana, bueno, ganadora del duelo, continúas en la Patagonia. Cone, lo has intentado, pero no ha podido ser. Cone, ya está. Venga. Sal de ahí como puedas y nos vemos en 5 minutos. La tía Roma. ¿Me hubiera sentido de mal y de culpable yo? No sé, tú me has hecho bien al principio, pero yo no veía el hueco. Has hecho muchísimo mejor, pero muchísimo mejor, ¿eh? Has reptado mucho más rápido y al principio has sido toda hostia ahí, pero claro, ¿eh? Claro. Ella ha pasado de aquí, fíjate dónde estás ya. Y otra vez a pasar, y otra vez. Joder. 3 veces. Era chungo, ¿eh? Pasar porque la goma estaba tensa. Y hemos intentado, por lo menos, ¿no? Que puesto todo mi amor. Tú quédate con que este duelo lo has ganado tú. Bueno, ella, ella ha cogido el primer banderín, pero lo has lo hemos hecho tú, lo mejor posible. Y ya está. Goku que dice, pásala por encima. Cuando se habéis cruzado. Y dale fuerzas a las chicas y que no se vengan abajo. ¿Eh? ¿Loco? Lo primero, Diana, zorionak, ¿continúas en la aventura? Sí, sí, súper contenta estoy. Y mira que os ha costado, porque bueno, el recorrido era el mismo para ambas. Sí. Y al principio has pasado 3 veces por la trampa. Sí. Es que no veía la salida en el otro lado, ¿eh? ¿Pero cómo no veías la salida? No sé, mira, así solo veía paja y... Pero Blanca, tú, bueno, has llegado a un punto justo, de desesperación. Claro, no, es que justo ese obstáculo de arena me cubría esa zona. Entonces no lo veía, no sabía. Y claro, lo hacía volver para atrás y otra vez para adelante. Pero este lado sí que veías. Y sabías que aquí no había salida. Que es la primera intentona, lo he intentado por aquí, cerca de no, ti. No, ahí bueno, sí, ahí, eso, este ha sido, eso ha sido un... Entonces ya por descarte... Se me ha ido, sí, sí, se me ha ido ahí la olla, sí. Pero bueno, al final lo has conseguido. Sí. Luego ya no has solventado el problema, tita, y como una culebrilla, entonces. Sí, luego he tenido la suerte que ella ya había acabado ahí, que ha perdido mucho tiempo. Claro. Y eso también ha sido... Pero es que suerte, la gracia de este circuito, la trampa, la estrategia estaba ahí. Porque tú has llegado ahí, efectivamente, en primer lugar, has perdido un tiempo cavando y le has dejado a ella el espacio libre. Se puede decir que has trabajado para ella. Sí. ¿Y no se te ha ocurrido ni a ti ni a Uko hacer algo? ¿Hacer el qué? Taparlo, ¿no? Claro. ¿Tú qué has tenido que hacer? Cavar. ¿Por qué? ¿Qué había? Pues sí, 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 sí. Luego lo pensaba, pero en ese momento no se me ha ocurrido. No se te ha ocurrido. ¿Y tampoco se te ha pasado por la cabeza? Después de cavar, la tierra ya no es tierra, es arena. Lo hemos hecho infinitamente mejor que ellas, sí, la primera fase. Claro. Y el agujero, obviamente, ya estaba hecho. Entonces, sí. Diana ha pasado de todas con formas, toda la facilidad. Ha pasado, el tramo final era más corto que lo que tenías que hacer hacia aquí. Y sí te has trabado tú. Sí, tú eres no, más, algo sí más trabo, alta yo, lo que le ha pasado ahí y has que perdido como tiempo. Como dice Diana, que lo pasa 3 veces. Tres veces lo ha pasado. Pues a mí me ha costado la vida. Pero bueno. Sí.
Bueno, bueno, pues la cuestión es que, Blanca, de una prueba perdida, de repente te has visto ganadora y creo que estás más contenta que ella, porque te estabas viendo como la causante de su derrota. Al principio, por lo menos, para mí ha sido la victoria más bonita de las que llevo aquí. De verdad, entre otras cosas, porque es que no nos podemos permitir el lujo de perder a Diana, que es, ya lo habéis visto, es peleona, es... Y luego eso, me veía un poco responsable de su posible expulsión. Así que me ha sabido a gloria. Bueno, pues nada, pareja, volveréis al campamento de los Pumas, se llevarán una gran alegría y nos veremos en el siguiente juego de inmunidad, ¿de acuerdo? Okay. Bueno, os despedís de Cone y... Venga. Cone. Suerte. Suerte, ¿ol? Venga. Fenomenal. Bueno. Venga. Mai. Hasta luego. Bueno, agur, pareja. Vamos. Bueno, Cone, con lo competitiva que eres tú, que tanto te gusta el deporte... ¿Verdad? Al final te vas... Oye, también, siempre no se puede ganar también, ¿no? Pero bueno... Yo sé que venías lesionada, bueno, te has medio recuperado... Hombre, yo sabía que ya puesta en marcha, pues al final, aunque tuviese dolor, pues bueno, pues es lo que hay y hasta tener un poco de miedo, pues la espalda. Tampoco me ha impedido mucho moverme. De hecho, creo, según me ha dicho... Ha hecho bien. Que me he movido bastante bien. Y la verdad es que sí, pero bueno. Lo que dices tú, la estrategia, o no sé, o la maldad o la malicia. No siempre gana el más rápido, el más fuerte. Al final también está esto que también hay que tiene que trabajar. A veces te falla también, pero bueno. Y por cierto, Goku, no sé qué tendréis que mover, pero algo tendrás que hacer en el equipo, porque ya se pierde Cone y os quedáis, tres y el del tambor. El del tambor creo que eres tú. Una pérdida muy grande, porque además es una de las chicas fuertes del equipo. Pues venga, ánimo. El harén va a menos. Ojalá os salga bien, de verdad. Venga, ahora te despides de Cone y nada. Venga, cariño. Dejas el lugar y yo me quedo con ella. Nada, no te preocupes. Sale muy grande. Venga, bye. Bueno, agur, Goku. Agur. Ánimo, ¿eh? Ay, ¿qué vamos a hacer? No voy a llorar, que me ha dicho mi madre que no llore. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cecil. ¿Va a ser difícil? No sé. Conejo va a andar muy fuerte. Lo más importante son las indicaciones del capitán. Y escuchar bien lo que te dice. Me quería elegir a mí también, pero Con ha dicho que me va a dejar para la siguiente. Sí, como te ha dicho, no te jodas. A ver si la capitana le ayuda bastante. A ver si gana, echa a Cone a casa. Sería la bomba. Y para adelante. ¿Qué sentimientos hay dentro, no? Impotencia, pues sí, rabia. Hombre, pero a ver, es lo que hay, el juego. Pues son las incertidumbres estas que se pueden presentar. Porque a veces muchos siempre decimos mala suerte, pero bueno, también hay buena suerte. O sea que la esperanza es lo último que se pierde y bueno. ¿Cuánta gente habrá viendo el programa que esté contigo? Tú que eres monitora de spinning, que trabajas en un gimnasio, tu madre, que lo acabas de mencionar, y la chica guerrera, que lo da todo y bueno, al final... Oye, que también tiene su tendón de Aquiles, ¿no? Como digo yo, su tendón. Sí. Así que, pues bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Quién se llevará más palo al ver que tú no regresas? Porque tú con Alex estás desde un principio... Pues yo creo que Alex. ¿Con Alex? Sí, porque Alex y yo hemos estado muy unidas. Somos las pitches, las únicas supervivientes, ¿no? Que han sobrevivido a los pitches y nos hemos unido mucho en toda esta aventura. Entonces, pues, yo creo además, que la situación dura como que une más, ¿no? Cuando se pasa canutas y todo yo lo que habéis tenido que pasar. Que, pues eso, que tenemos que seguir juntas hasta el final y, pero bueno, se ha fallado. Para llegar juntas al final. Hay que tener estrategias también. También. Entonces, eso de que siempre Goku sea el capitán, está siempre libre, está siempre inmune, cuando él se ofrece para ir a los duelos, se ofrece, pero no sé si al final quererme ya con la boca pequeña, porque tiene la posibilidad de haber estado aquí, por ejemplo. Él acepta. Yo creo que pues, para nosotros es una pieza importante en el equipo. ¿Cómo no va a aceptar si es inmune? Por eso, pero fuera parte de eso, fíjate, yo prefiero arriesgarme a tener una buena pieza en el equipo, porque somos pocos y prefiero inmunizarme.
inmunizar al más fuerte. ¿Has hecho el clic ya? ¿Ya estás fuera de la aventura? Es una experiencia también de la hostia, ¿no? Yo he tenido también un grupo bastante peculiar. Sobre todo los pitches. Los pitches ha sido, bueno, o sea... Bueno, te lo imaginé. Ha sido un grupo duro. Y sobrevivir de ese grupo, digo, bueno, si sobrevivo a esto, llegaré lejos, pero bueno. Ya sí. Pensando en casa, ¿dónde, tú, ¿de dónde eres? ¿De Galdaca? ¿De Bilbo mismo eres? Trabajo en Amorebieta, por eso el piqué. Ah, armadero. Con Armada, ah, vale, vale. Yo trabajo en el pueblo de Amorebieta, por eso. Pero no, soy de Bilbo, nací de Pacífico. Lamento ya en casa, ¿quién te espera allá? Pues en la mía nadie, pero iré a casa de mis padres. Primero a comer. Porque, sí, sí. A cariño maternal y paternal. Oye, pues ahí estarán viéndote. Porque en mi casa no hay nadie, o sea que... Oye, ahí tienes a tus neitas, diles algo. Claro, que os quiero y que pronto me vais a ver en casa, hombre. Que me echo de menos los comitas de Amachu, joder. Bueno, pues en cuestión de dos días estarás con ellos, disfrútalo. Sí. Y nada, nos vemos el día de la final, ¿de acuerdo? Venga, que tengas bye. Un buen camino bye. De regreso a casa. Venga, vale. Bye. Tira por ahí. Bye. Venga. Venga, agur. Agur, Cone. Agur. Agur. Dame sombra, sombrita fresquita, tanto calor me quema la piel. El pelo revuelto. La lengua curiosa, los ojos hambrientos. Sí. Un cafecito, por favor. Sí. No pierde el rumbo, el norte va con ella. Norte, sur. O sea, no quiero perder. El norte va con ella. No me quiero marchar todavía. No tengo ningún problema en enfrentarme a nadie. ¡Ah, tío, qué desastre! Me da una rabia terrible. Distante, furiosa. Paciente, exquisita, curiosa, distinta, serena, exquisita. No pierde el rumbo, el norte va con ella. No pierde el rumbo, el norte va con ella. Hay que hacerse amiga de la cocinera. Yo siempre me río, soy así, soy risueña. Exquisita. Veo rojo. ¿Cuántos? Dos. ¡Puta madre! ¿Dos? ¡Puta madre! Sí, aquí sube algo. Sí, ahí hay un ver. Bueno. Sí, se ven dos, se ven dos. Me cago en leche. Laberinto. Las fajas, va. Bota mochililla. ¡Ostras! ¡Hondo, hondo! ¡Vai, vai! ¡Hondo! ¡Qué buena, qué buena! ¿Qué tal, campeona? ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Dios! Los verdes se han quedado muy débiles. ¿No harán igual que la vez anterior, que si se termina la etapa de piedra parada, como pasó, que el equipo se vaya? Pero va. No sé, ¿eh? En lo que falta van a ir todos fuera. Los grises ya están, solo falta uno para extinguirse. ¿Y si vienen aquí? ¿Quién? ¿Y si vienen aquí? Pues no sé cómo harán. Se tiene que salir dos. Ahí sí que se extinguen. ¿A Goku no le pueden nominar? ¿Eh? ¿A Goku no le pueden nominar? Entre tres se nominan a dos, salen. De tres salen dos. Eso es. Igual ahora cambian de capitán, ¿eh? ¡Tenemos correo! ¡Correo tenemos! Ahí viene el correo. Dinos ya ese hombre. Blanca. Abandona el campamento. No me lo creo. Solo eso pone, ¿eh? Señora, no. Recojan sus mochilas y abandonen el campamento. Duelo. Pues hala. Vamos a jugar un rato. Yo creo que pinta mal. Juanito, deberás abandonar el campamento. ¿Eh? Juanito, deberás abandonar el campamento. ¿Cómo abandonar?
Si yo fuera divino, ¿tú te crees que yo estaría aquí hablando contigo? Si yo fuera divino. Pues no. En esta conquista ahora ha habido diferentes fases. Empezamos con 4 equipos, luego pasaron a 3 y ahora vamos a pasar a 2 equipos. El equipo de Guanaco se ha quedado exterminado en esta aventura del conquistador al fin del mundo. ¿A casa? El juego de inmunidad comienza. 3, 2, 1, ¡ya!